El poder de la vida y cómo usarlo. Elizabeth Town. Capítulo primero, Matusalén y el sol. Para ver la belleza del mundo y oír la creciente armonía del crecimiento, cuya sombra de subtono es la decadencia armonizada, saber que el amor es vida, que la sangre es una y se precipita a la unión, que el corazón es como una copa sedienta de vino de amor, quien ve y siente este significado totalmente, el mal de la ley, el derecho del hombre, la verdad natural, no participes de fines egoístas, no retenciones, la palabra que fortalece y la mano que ayuda. Que quiere y simpatiza con la vida más mezquina y ama todas las cosas y se acerca a Dios con agradecimiento y bendición, solo Él está vivo. John Ball O'Reilly. El sol nos da calor y rayos de luz, sin los cuales este viejo mundo nunca podría existir. Gloria al calor y a la luz, que son el poder y la sabiduría derramados sobre nosotros. Pero también hay un tercer tipo de rayo derramado por el viejo sol, cuya misión no podemos bendecir tan fácilmente. Los rayos actínicos del sol son mortíferos. Causan desintegración, descomposición. Hay gente que declara que hubo un tiempo en que un gran dosel de vapor colgaba sobre la Tierra y giraba con ella, como lo hacen ahora los doseles vaporosos de Júpiter, y que este dosel vaporoso mantenía alejados casi por completo los rayos actínicos, mientras que admitía los rayos de luz y calor. Así explican las grandes edades de Adán y Matusalén. Y dicen que, a menos que este dosel vaporoso se forme de nuevo alrededor de nuestra Tierra, para protegernos de estos rayos mortíferos, nunca alcanzaremos la inmortalidad en la carne. Afirman que así como los rayos de calor y luz son poder y sabiduría, así también los rayos actínicos son el diablo de la Biblia, el destructor. Y creen que antes de que el hombre pueda ser salvado, el destructor debe ser arrojado a las tinieblas exteriores, excluido por ese dosel de vapor que lo protege. Una teoría interesante y aparentemente plausible, ¿no es así? Pero hay hechos que aún no se han tenido en cuenta. Es cierto que si un gran velo acuoso se extendiera hoy sobre la Tierra, no habría más muerte. Pero tampoco podía haber crecimiento. Todas las formas de vida continuarían como están, con arrugas, canas y todo. ¿Por qué? Porque debe haber disolución de las viejas formas antes de que pueda haber otras nuevas hechas con ese material. Tomemos como ejemplo un plato de fotos. Aquí hay una superficie de vidrio cubierta con una delicada gelatina. Expóngalo en una habitación oscura bajo una luz roja y podrá ver cómo se ve. Manténgalo allí todo el tiempo que desee y seguirá teniendo el mismo aspecto. Ahora enciérralo en la cámara negra y sal a la calle con la inclinación del placer. La delicada película no se altera. Pero llegas a un hermoso pedazo de bosque que quieres romper. Te enfocas en él y un pequeño chasquido de la duración de un segundo transforma esa superficie de gelatina. Solo por un instante dejaste entrar esos rayos actínicos y luego todo volvió a ser oscuridad dentro de la cámara. Ahora vuelves al cuarto oscuro y enciendes la luz roja, por la que vuelves a ver tu hermoso trozo de bosque, reproducido en esa delicada superficie de gelatina. Si dejas entrar un poco de luz del día, tu imagen desaparecería en un abrir y cerrar de ojos, la delicada gelatina sería paída en un intento de reproducir lo que sea que se enfrente. Pero no dejas entrar la luz del día, arreglas tu pedazo de hermoso bosque sumergiendo el plato en una solución que endurece las partículas de gelatina al vidrio. De aquí en adelante la luz no puede afectar a esa gelatina, pero la vida, el progreso, el cambio, las posibilidades, han desaparecido para siempre de la delicada gelatina. Pero si pudieras vivir para siempre bajo una luz roja, no necesitarías arreglar tu negativo, conservaría para siempre esa imagen. Y si seguías viviendo bajo la luz roja, es mejor que tires tu cámara y tus platos, nunca podrías tomar otra foto. Y tampoco necesitarías tanta diversión, no por mucho tiempo. Unos días en el semáforo en rojo y te enfermarías, y unos días más y te volverías loco. Finalmente la naturaleza te arreglaría y no habría más cambios. Me pregunto si los científicos han intentado alguna vez mantener una forma muerta herméticamente sellada bajo un vidrio rojo. El corte de los rayos actínicos debe detener la descomposición y el cambio facial. Verá, los rayos actínicos,
el diablo o los rayos destructores del sol son absolutamente esenciales para todo cambio en la placa de la foto. Probablemente los rayos actínicos ablandan y separan los átomos de la gelatina, que se polarizan inmediatamente en la forma de la escena a la que se enfrentan los rayos de luz y calor. Sin la acción suavizante de los rayos actínicos, la gelatina no podría tomar la forma de la escena a la que se enfrenta, y sin los rayos de luz y calor no podría ver y sentir la escena, incluso si los rayos actínicos estuvieran presentes. Capítulo 2. El ser triple. El hombre es un ser de tres estratos, en lugar de uno de dos estratos como teoriza Thomson J. Hudson. El estrato obvio se llama comúnmente mente consciente u objetiva. Esta es la mente superficial, la mente cotidiana, la mente que usamos en nuestras horas de vigilia. Luego está la mente subconsciente. La mente subconsciente o subjetiva es el estrato de la mente que recibe el conocimiento y la sabiduría que ha pasado a través de la mente consciente. El estrato subconsciente de la mente contiene los hábitos e instintos formados en algún momento y lugar en y por la mente consciente. Sub significa debajo, la mente subconsciente yace bajo la mente consciente, como las profundidades del lago yacen bajo la superficie. Pero hay una tercera capa de la mente que se encuentra dentro y más allá de la mente consciente y subconsciente, y cuyo funcionamiento Hudson confunde con el de la mente subconsciente. A esto se le puede llamar, a falta de un nombre mejor, la mente superconsciente, la mente por encima de la mente consciente, la mente por encima de la conciencia. Esta mente superconsciente es lo que llamamos Dios, de la cual proviene toda sabiduría. La mente consciente es el punto de contacto entre lo que ya hemos aprendido en este estado de existencia y en los anteriores, y la reserva ilimitada de verdad que aún no se ha aprendido. La mente consciente es como la superficie de un lago, la mente subconsciente es como las profundidades del lago, cada gota de la cual ha estado en algún momento en la superficie, y es susceptible de ser recordada allí en cualquier momento, pero la mente superconsciente es como las lluvias del cielo y los arroyos de las alturas cubiertas de nieve, de donde el lago se repone perpetuamente. Lo que ya sabemos, lo que hacemos por instinto, descansa en la mente subconsciente, siempre listo para ser llamado a la mente consciente. La mente consciente tiene que ver con lo que ahora estamos aprendiendo. La mente superconsciente contiene toda la sabiduría, el conocimiento y el poder. En ella vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, y desde ella somos capaces de llamar, por aspiración e inspiración, todo lo que queramos conocer. El universo visible, tal como es la mente subconsciente y consciente de Dios, representa lo que se ha pensado a partir de la reserva universal de la verdad. Pero es solo una muestra de los maravillosos suministros que aún esperan nuestra aspiración e inspiración. Piensen en todos los maravillosos descubrimientos e invenciones de los últimos 60 años, todos pensados en ese gran reservorio universal, y el ojo no ha visto ni oído ha oído las glorias que aún nos esperan en el gran reino superconsciente. La señora Boehme ilustra la individualidad y la solidaridad con un diagrama en forma de estrella. Cada punta de la estrella representa a una persona, un personaje formado, en otras palabras, representa el subconsciente o yo del hábito, la naturaleza de la persona. El centro de la estrella representa a Dios, la mente universal, con la que cada persona es una en el lado invisible. Mirando solo los puntos hay diversidad, separación, pero mirando desde el centro hacia afuera, hacia los puntos, vemos que los puntos y el centro son todos uno, sin líneas de separación. Ahora imagina una línea que separa cada punto del centro, una línea imaginaria, no real, y tendrás una buena ilustración de la mente consciente. La mente consciente se encuentra entre la personalidad y la universalidad de cada uno de nosotros, entre lo humano y lo divino de cada uno, entre lo que se ha realizado y esa reserva ilimitada de bellezas que esperan ser realizadas. Mire la estrella desde el centro y verá que cada punta es simplemente una pequeña bahía que se proyecta hacia afuera desde el centro, de modo que cada individualidad es una entrada de Dios, cada mente individual una entrada de la mente divina. Y la mente consciente es la línea imaginaria donde la mente personal y la mente divina se encuentran.
Se puede ver fácilmente que la mente consciente de uno, entonces, estaría llena de personalidad o divinidad de acuerdo a que mire hacia abajo y esté ocupado con el ser físico, o mire hacia arriba y aspire hacia la parte universal de sí mismo, la parte de Dios. Ahora imagina que el centro de la estrella es fluido, siempre vivo y siempre libre, y piensa en los puntos como si fueran casi sólidos, parcialmente fijos. Imagínense que los puntos contienen agua de vida tan turbia con falsas creencias que continuamente deposita a lo largo de sus bordes capas de lodo, cada vez más endurecidas, con el agua cada vez más espesa y las playas cada vez más anchas. Así percibirás la diferencia entre personalidad y universalidad. Ahora imagina la mente consciente dotada de voluntad. Obsérvese que cuando se vuelve hacia la punta de la estrella, hacia la parte material de sí misma, se tensa con la ansiedad y así apaga el punto del centro, impidiendo el libre juego de las corrientes de la vida a través del punto estelar, la personalidad. Así que la personalidad se seca, literalmente. Este es el proceso por el cual envejecemos. Imagínense entonces la mente consciente dirigida con fe y amor hacia el centro de la vida. Piensen, con esta visión y conocimiento más amplios de la vida, con cuánta ligereza sostendría las cosas de la personalidad, de ese pequeño punto de la personalidad, sabiendo que la personalidad es solo una pequeña entrada de la divinidad, y que la amplia abertura entre las dos está siempre abierta, que la personalidad existe como resultado de corrientes de divinidad que fluyen constantemente, y que solo su propio aferramiento y esfuerzo pueden obstaculizar las corrientes. Sabiendo todo esto, la mente consciente se aparta de la personalidad ya realizada y abre de par en par la abertura hacia el gran centro de toda vida. Así, la mente consciente mira hacia arriba, no hacia abajo, y entra en su reino de amor, de sabiduría, de poder. Esto es inspiración y aspiración. Sí, puedes recibir lo que quieras, siempre y cuando invoques a la mente superconsciente, la mente única sobre todo. Todo lo que puedas pedirle a esta mente creyendo que lo recibes, lo tendrás. Cuando no puedes pedir con fe, generalmente es porque no has vivido lo suficiente con el pensamiento de Dios, el ser divino de toda la creación. Cuando nos detenemos mucho en el pensamiento de la personalidad, de las cosas, de la materialidad, entonces Dios parece débil, lejano e impotente, y no podemos creer que recibiremos lo que pedimos. Necesitamos periodos diarios para retirarnos de la vida física y pensar en nuestra unidad con la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia y nuestra unidad con los demás. Así crece la fe, la aspiración y la inspiración se convierten en nuestro hábito mental y las aguas de la vida fluyen libremente a través de nosotros. El Espíritu único te guiará en todos los asuntos de la vida y estás a salvo solo cuando sigues sus impulsos. Si quieres conocer la guía del Espíritu, mide tus impulsos por la regla de oro, porque el Espíritu es amor para todos. Capítulo 3. Alma, mente y cuerpo. Si hay un alma individual que abandona el cuerpo al morir, como la mayoría de nosotros suponemos, entonces esta alma individual debe ser una organización de almas celulares, así como el cuerpo es una organización de células. Al cuerpo se le conoce como el cascarón, la cáscara, la casa en la que vivimos, el templo. Al abandonar el cuerpo, pues, solo los elementos más groseros se desprenden y se dejan como muertos, mientras que el alma de cada célula asciende, todavía organizada en el alma individual, y las células del cuerpo se desintegran porque el alma ya no las mantiene unidas. Esto concuerda con la afirmación de la teosofía de que hay un cuerpo astral dentro del cuerpo material, que es como el cuerpo material pero más hermoso. Muchas personas afirman haber visto a este cuerpo astral salir de su templo. Tal vez Pablo quiso decir esto cuando habló de dos cuerpos. Parece razonable suponer que este cuerpo espiritual lleva dentro de sí todo el conocimiento adquirido en este estado de ser y que en una nueva generación las experiencias más antiguas son olvidadas, así como mil cosas son olvidadas todos los días de nuestras vidas, cosas que en algún momento futuro podemos recordar. La cosa estaba ahí, en nuestro subconsciente, todo el tiempo, simplemente no nos afectó lo suficiente como para hacernos pensar en ello. El interés de un niño en esta generación mantiene en el fondo del subconsciente sus recuerdos de generaciones pasadas.
Si quisiera lo suficiente y pensara en ello lo suficiente, podría recordar incidentes de generaciones anteriores de la misma manera que puede recordar un incidente de ayer o del año pasado que ha olvidado temporalmente. Muchas personas afirman haber recordado estados pasados de existencia por deseo y concentración, y muchos afirman tener destellos de recuerdo sin ningún deseo o intención especial. Y la Sociedad para la Investigación Psíquica tiene constancia de muchos casos extraños de personalidad dual o multifacética, etc., que parecen confirmar esta concepción del alma y el cuerpo. Me parece que el alma es la fuerza vital desnuda que es una con el espíritu, que las experiencias materiales son las matrices por las cuales la fuerza vital, o fuerza del alma, se forma y organiza en individualidad, y que nos despojemos de las partes materiales del cuerpo tan rápido como podamos, al igual que en las formas inferiores de vida se descartan las cáscaras cuando aparecen las espinas dorsales. La concha protege y moldea la forma de vida hasta que está lo suficientemente formada y organizada como para prescindir de la concha. Cuando el cuerpo físico se vuelve demasiado rígido e inflexible para la mente o el alma en crecimiento, entonces se descarta. Y parece como si el alma, a través del crecimiento y la atracción, entrara en una nueva generación en la que el material que tiene a mano le proporcionará una mejor matriz. Mientras el cuerpo esté vivo y rendido, respondiendo fácilmente a la organización en desarrollo del individuo, el alma sigue cambiando en su matriz, su cuerpo, día a día según sea necesario. Pero una matriz o cuerpo rígido, demasiado rígido y anticuado tiene que ser descartado en su totalidad, por uno nuevo. Del alma toma la forma del cuerpo, y cuando el cuerpo se vuelve inadecuado para expresar el crecimiento del alma, se desprende por completo. El cuerpo, astral y material, es el almacén de las experiencias pasadas y la sabiduría organizada a través de esas experiencias. La mente objetiva, en el cerebro, es la superficie de este almacenamiento, la puerta por la cual toda esta sabiduría y conocimiento entraron en la organización individual. El cerebro es la centralita por la cual somos capaces de utilizar este almacén de sabiduría y conocimiento a voluntad. La mente objetiva gobierna y dirige no solo la centralita, sino todas las subtiendas con las que se conecta. La mente objetiva también se conecta con el depósito universal de sabiduría, del cual se nutre por medio de lo que llamamos intuición. Es a través de esta conexión con lo universal que se nos permite elevarnos más alto que nuestra fuente de sabiduría subconsciente y conocimiento adquirido en generaciones anteriores. Para crecer necesitamos la sabiduría superconsciente que es todo. Del mismo modo que por el deseo y la concentración podemos recordar el conocimiento y la sabiduría adquiridos en generaciones anteriores, así también por el deseo y la concentración dirigidos hacia lo universal, lo infinito, llamamos a nosotros a una sabiduría y un conocimiento aún mayores que los que hemos adquirido hasta ahora. El cuerpo que se desintegra después de la muerte es una mera colección de capullos celulares de los cuales las almas celulares organizadas han volado a nuevos estados del ser. Con su alma, el cuerpo pierde su sensibilidad, los átomos se desintegran, convirtiéndose cada uno en lo que era antes, simplemente un pedazo de materia muerta que no está muerta en absoluto. Los átomos de la materia son los mismos después de la muerte que antes, pero el espíritu organizador y el alma que lo informan, el espíritu o el alma, porque no hay línea divisoria entre ellos, se han ido, dejando que cada átomo viva de nuevo su pequeña vida sin relación con otros átomos. La célula es la unidad de organización del cuerpo, cada célula está revestida de muchos átomos. El alma de la célula lo abandona, así como el alma abandona el cuerpo como un todo. No me cabe duda de que el cuerpo astral es una organización de almas celulares, así como el cuerpo físico es una organización de células. Y me parece razonable suponer que el alma, o cuerpo astral, lleva en sí todos los registros de todas las experiencias del individuo desde el principio de los tiempos. No veo ninguna razón para dudar de que con cada generación y experiencia este astral crece en sabiduría, conocimiento y belleza de carácter. Y por el poder de la atracción universal es atraído en cada nueva generación, a la paternidad exacta y a la condición que necesita para ayudar a su crecimiento en la gracia. Capítulo 4. Cómo apuntar. Para la vida, la fuerza que está detrás del hombre,
el intelecto es una necesidad, porque sin él se tropieza en la muerte. Así como la vida, después de siglos de lucha, desarrolló ese maravilloso órgano corporal, el ojo, para que el organismo vivo pudiera ver hacia dónde iba y que venía a ayudarlo o amenazarlo, y así evitar mil peligros que antes lo mataban, así está evolucionando hoy un ojo de mente que verá, no el mundo físico, sino el propósito de la vida, y por lo tanto capacitar al individuo para trabajar por ese propósito en lugar de frustrarlo y desconcertarlo mediante el establecimiento de objetivos personales miopes como en la actualidad. Aún así, solo un tipo de hombre ha sido feliz, ha sido universalmente respetado entre todos los conflictos de intereses e ilusiones. Canto, no las armas y el héroe, sino el hombre filósofo, el que busca en la contemplación descubrir la voluntad interna del mundo, en la invención descubrir los medios de cumplir esa voluntad, y en la acción hacer esa voluntad por los medios así descubiertos. Bernard Shaw. Sin un objetivo definido no se puede lograr nada. Con un objetivo demasiado definido se puede lograr muy poco. Esta es la paradoja de todo logro. Parece difícil, pero en realidad es muy fácil, tan fácil que un niño lo vive. La clave del problema es esta: ningún hombre se ve a sí mismo y nadie muere a sí mismo. Todos somos miembros los unos de los otros. Toda la creación se mueve hacia un lejano acontecimiento divino, cuyos detalles definitivos ningún ser humano ha captado todavía. Tal vez nadie lo comprenda jamás. Porque, ¿cómo pueden la mano o el pie concebir la estructura y los fines de todo el cuerpo? Hay un objetivo universal que incluye e impulsa todos los objetivos individuales. Hay una gran inteligencia, un espíritu, un propósito que impulsa a cada ser humano. El plan de salvación no es un mero mito supersticioso. Ciertamente hay un plan, un evento divino, en el que todos estamos trabajando, lo sepamos o no. Hay un ideal divino que nos llama a cada uno. Vislumbrar de ella es captado incluso por el necio que ha dicho en su corazón que no hay Dios, que no hay unidad de vida y propósito. Así como nuestros cuerpos son todos miembros del cuerpo de Dios, así también nuestros ideales son miembros del ideal universal, nuestros objetivos son miembros del objetivo universal. Tu mano puede entender y definir su impulso de agarrar o soltar, pero ¿puede entender y definir su objetivo y propósito que le dio el impulso? ¿Podemos imaginar que la mano entiende sus propios movimientos, pero puede entender tus movimientos y propósitos? La mano dice, quiero agarrar esto, pero ¿puede comprender en algún sentido su propósito que lo hizo querer comprender? Así que dices, quiero pintar cuadros, o quiero ganar dinero, o quiero enseñar en la escuela, o quiero ser ama de casa y madre, o quiero construir puentes. Pero, ¿puedes decir por qué quieres hacer estas cosas u otras? ¿Puedes definir el gran yo quiero, del cual tu yo quiero no es más que un afloramiento? ¿Puedes ver el ideal universo del cual tu ideal es un detalle? No, puedes ver tu yo individual que quieres, pero el universal que quiero es demasiado grande para que lo asimiles desde tu punto de vista. ¿Alguna vez te dijiste a ti mismo, quiero ser un constructor de puentes? Luego, después de que te convirtieras en un exitoso constructor de puentes, ¿te encontraste bastante disgustado con el negocio de los puentes? ¿Te has encontrado diciendo, quiero ser pintor en lugar de constructor de puentes? Y no podrías imaginar por qué tus deseos no quedarían satisfechos con la construcción de puentes. ¿Te imaginas la mano disgustada porque después de haber agarrado el libro un rato se encontró con ganas de soltarlo? Claro. La mano no entendería por qué no podría permanecer constante a su primer deseo, no vería la razón para dejarlo ir. Lo mismo ocurre con nosotros, los miembros del estupendo todo. El propósito universal y el deseo juegan a través de nosotros. Sabemos que queremos esto y no queremos aquello. Cuando estamos en el plano animal, simplemente satisfacemos nuestros deseos cuando podemos y estamos satisfechos hasta que otro deseo nos impulsa. Poco a poco empezamos a razonar acerca de nuestros deseos. A algunos de ellos los llamamos buenos y los gratificamos si podemos. A algunos de ellos los llamamos malos y luchamos contra ellos con todas nuestras débiles fuerzas y en consecuencia somos infelices. En ambos casos no vemos por qué queremos lo que queremos.
Cuando, después de haber aprendido a construir puentes, nos encontramos con el deseo de pintar cuadros, nos resistimos al deseo y seguimos construyendo puentes. Entonces, si el propósito universal realmente quiere que dejemos de construir puentes y hagamos cuadros, sigue impulsándonos en la nueva dirección hasta que finalmente encontramos una manera de llegar a la pintura. Si somos demasiado tercos, el universal que quiero nos quita de en medio y levanta a nuestros hijos e hijas para que pinten los cuadros. Es así, en respuesta al universal quiero que le hayas enseñado a tu mano derecha buena a enhebrar agujas y coser, hasta que casi puede hacerlo en la oscuridad. Todos los nervios, cerebros y músculos de las yemas de los dedos han aprendido ese pequeño truco. Ahora, en respuesta a un nuevo universal que quiero, decides que esa buena mano derecha tuya es aprender a ejecutar escalas en el piano. Te sientas al piano, colocas la mano en posición y la impulsas a tocar las notas. Pero este tipo de cosas son completamente nuevas para tus dedos. Cada pequeño músculo está rígido, cada nervio y cada pequeño pedacito de cerebro-dedo protesta que no puede hacer funcionar las escamas, no sabe cómo, su trabajo es coser, no puede, así que ahí. Te dices a ti mismo, qué rígidos están mis dedos y qué rebeldes, no les importará en absoluto. Pero siguen enviando su deseo, su voluntad a ellos. Practicas largas horas todos los días. Y poco a poco te das cuenta de que tus dedos han aprendido el nuevo truco y pueden hacerlo sin un pensamiento especial y una voluntad de tu parte. Seguiste vertiendo tu deseo en esa mano hasta que se convirtió en el deseo y la voluntad de la mano. De trabajar en contra de tu deseo, la mano ha venido a trabajar con él y por él. ¿Por qué lo hiciste? Porque el universal que quiero siguió vertiéndose en ti hasta que tomaste la práctica, así como vertiste el quiero en tus manos, hasta que ellos también quisieron hacerlo, y lo hicieron. ¿Tus dedos eran más rebeldes? ¿Peleaban, se enredaban e imitaban los movimientos del otro? Entonces, ¿qué hiciste con ellos? Los mantuviste en ello, y los tuviste en ello mucho más tiempo del que lo harías si hubieran sido dedos más obedientes, los mantuviste practicando hasta que aprendieron a hacer el trabajo de buena gana, con interés, artísticamente. Luego les diste cosas hermosas con las que jugar, en lugar de cosas difíciles en las que trabajar. Por supuesto, las cosas hermosas con las que jugar están hechas del mismo tipo de cosas en las que tus dedos han estado trabajando duro. Pero la monotonía de la repetición ha desaparecido de la hermosa obra. Es un placer jugar. Es un trabajo duro practicar escalas. Pero sin todas esas escalas nunca puede haber una obra satisfactoria. En la práctica, aprendemos por repetición a hacer bien y con gracia, una cosa a la vez. En el juego encadenamos todos estos movimientos en un satisfactorio juego de alegría y alabanza. Esperamos la perfección de la acción, que es lo único que hace posible un juego satisfactorio, por lo tanto, seguimos practicando. Cuanto más se revelan nuestros dedos, más tiempo y persistencia los mantenemos en ello, eso es todo. Ahora bien, el yo universal que quiero nos mantiene en las cosas exactamente de la misma manera. El universal está elaborando un glorioso ideal de juego perfecto en el que cada miembro de sí mismo debe ser brillante, obediente, lo suficientemente flexible como para tocar con gracia y gozo pleno la música de las esferas. Tú y yo, siendo más o menos rígidos, desobedientes y densos, tenemos que mantenernos en nuestras prácticas hasta que aprendamos a hacerlas bien. Decimos, oh, si tan solo pudiera entrar en mi nicho correcto, pero parece que estoy retenido aquí a pesar de todo lo que puedo hacer. Decimos que no nos gusta el tipo de monotonía a la que estamos condenados, debe haber algo malo en el universo, o en las condiciones económicas o familiares. O no tendríamos que esforzarnos en un tipo de cosa cuando estamos preparados para otra cosa, o queremos hacer otra cosa. Nuestros dedos gritan de la misma manera cuando los mantenemos en la balanza, o, exclaman, ¿por qué nos vemos obligados a esta triste repetición común cuando nuestras almas anhelan hermosas armonías? Verás, nunca se les ocurre que se ven obligados a esta práctica de escala común porque anhelan armonías hermosas y un juego feliz.
Y no se nos ocurre fácilmente a ti y a mí que estamos atados a lavar los platos, a nuestra rutina de negocios, a construir puentes porque nuestras almas anhelan cosas más grandes. Pero es así. La perfección de los grandes ideales nunca puede alcanzarse sino a través de la perfección de los detalles y a través del lavado de platos, la rutina de negocios, la construcción de puentes. Estamos perfeccionando los detalles del autocontrol, del control del cuerpo y del cerebro que nos permitirán tocar las grandes armonías que nuestras almas ya sienten. Las grandes cosas que sentimos y deseamos sin poder expresarlas, comprenden el ideal universal al que toda alma aspira, lo sepa o no. La perfección de este gran ideal la vemos como a través del cristal ahumado, oscuramente. Obtenemos todo tipo de visiones a medias de ella, y pasamos mucho tiempo discutiendo sobre ella. Pero ninguno de nosotros conoce realmente ni siquiera una pequeña parte de la gloria, la belleza y la alegría de ese ideal universal que incluye y actúa todos nuestros ideales personales. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando aparezca el gran ideal, todos tendremos nuestro lugar en el gozo de su belleza, porque cada uno de nosotros habrá tenido su lugar y habrá hecho su parte en la realización de ese ideal. El ideal universo nos impulsa suavemente hacia el bien inefable. Pero ninguno de nosotros puede concebir los detalles del bien que aún está por aparecer. Todos esperamos y trabajamos por este bien indeterminado, como lo llama Hanford Henderson. Constituye nuestro gran ideal, que incluye todos nuestros ideales menores y fugaces, e incluso nuestros deseos y anhelos pasajeros. Es con nuestros grandes ideales que la definición de la meta es un error, un bien indeterminado requiere una meta general. No servirá de nada decir, sé exactamente dónde aparecerán las flores cuando la tierra florezca como una rosa, y sé exactamente el día en que aparecerán, por lo tanto, labraré solo esos lugares exactos y prepararé mis túnicas de ascensión para esa hora exacta. El hombre que está tan seguro de su gran objetivo, tarde o temprano, como Perkins en Quincy Adams Sawyer, se encontrará encaramado en el poste de la cresta con sus túnicas blancas ondeando en la fría noche y sus bienes en posesión de otra persona. Cuando uno está demasiado seguro del lejano acontecimiento divino, confunde la oportunidad presente para acelerar ese acontecimiento. La sabiduría está delante del que tiene entendimiento, pero los ojos del necio están en los confines de la tierra. El hombre que está demasiado seguro del bien indeterminado echa de menos el bien presente. El hombre que apunta al gran bien que no puede alcanzar, pierde los pequeños bienes, cercanos, que necesitan ser golpeados. ¿Qué debemos pensar de un cazador que solo apuntaba a la caza mayor fuera del alcance de su arma, mientras que la caza menor brincaba a sus pies? Pensaríamos que era un tonto que merecía morir de hambre. Claro. Perdemos nuestras oportunidades al esforzarnos después del gran juego fuera de nuestro alcance. El gran ideal debe tener nuestra fe, más que nuestro objetivo. Apunta solo a lo que está a tu alcance, y confía las grandes cosas al tiempo y al espíritu. Ustedes están parados en el ahora. Mantén tu objetivo en las cosas del ahora. De este modo, vuestra puntería ganará precisión y estaréis preparados para las grandes cosas cuando por fin aparezcan en el ahora. ¿Dónde estás? ¿Estás construyendo puentes? Entonces apunta a construir este mejor de lo que cualquier otro se haya construido. Intenta mejorar tu trabajo ahora. Trata de disfrutarlo todo, porque solo a medida que el gozo te ilumina puedes ver cómo mejorar tu trabajo y tus métodos. Y la competencia en la construcción de puentes significa libertad para seguir tu próximo ideal. Cuanto mayor sea tu competencia, más cerca llegarás a la cima y más dinero obtendrás por tu trabajo, y cuanto más dinero tengas, más tiempo podrás dedicar a elaborar tu próximo ideal. En la medida en que seas progresivamente competente en tu trabajo, tu flujo de dinero aumentará. En la medida en que disfrutes de tu trabajo, crecerás en eficiencia y dinero. El esclavo se aferra a su trabajo porque no pone en él el amor, el interés y la alegría necesarios para hacerlo progresivamente competente. Dice que la falta de dinero le impide entrar en una nueva línea de trabajo.
Eso es exactamente, el espíritu universal que nos impulsa mantiene el dinero lejos de nosotros hasta que hayamos adquirido en esto la habilidad necesaria para prepararnos para otro trabajo. ¿Estás construyendo puentes y al mismo tiempo quieres pintar cuadros? ¿Y eres demasiado pobre para dejar caer la construcción del puente y dedicar todo tu tiempo a pintar cuadros? Entonces os digo que tengáis fe en vuestro deseo de pintar cuadros, porque vuestro deseo es un afloramiento del deseo universal y es seguro que encontrará su satisfacción. Tu deseo es el deseo de la omnipotencia, la omnisciencia, que de ninguna manera se defraudará a sí misma. Todos los deseos se cumplirán en la plenitud de los tiempos. ¿Apresurarías el tiempo? Entonces ten fe en tu deseo, pero apunta a la construcción del puente. Haz cada vez mejor el trabajo que encuentres para hacer hasta que se abra el camino a una nueva línea de trabajo. Y haz cada detalle de la construcción de tu puente como si fuera la pintura del cuadro más grande. ¿Crees que la precisión de la observación, la delicadeza del tacto, la armonía del pensamiento y el poder de la expresión solo se obtienen pintando un lienzo con un pincel de pelo de camello? No. La construcción de puentes tiene su lugar en la formación de un gran pintor. Pon tu alma en ella mientras estás aferrado a ella y dale toda su oportunidad de hacer el trabajo. Ten fe en tu deseo de pintar cuadros, pero dirige tus energías al puente que estás construyendo ahora. Mantén tu fe alta, tu objetivo verdadero, y en verdad, en una hora en la que... ¿Dónde están los cobardes que se inclinan ante el medio ambiente? ¿Quiénes piensan que están hechos de lo que comen y que deben conformarse a la cama en la que se acuestan? Yo no soy cera, soy energía. Al igual que el torbellino y la tromba marina, retuerzo mi entorno en mi forma, lo quiera o no. ¿Qué es lo que transmuta la electricidad en auroras, y la luz del sol en arco iris, y los suaves copos de nieve en estrellas, y el adamante en cristales, y hace sistemas solares de nebulosas? Sea lo que sea, yo soy su primo alemán. Yo también tengo mis ideas para desarrollar, y el universo me es dado como materia prima. Soy un sello, y pondré mi sello en la materia fundida antes de que se endurezca. ¿Qué lealtad le debo al medio ambiente? Me desprendo de los entornos para los demás como una serpiente muda su piel. El mundo tiene que venir a mi camino, lentamente, si quiere, pero sigue siendo mi camino. Soy un vórtice lanzado en el caos para darle forma. Honest Crosby. Capítulo 5. La sustancia de las cosas. Hasta cierto punto me he beneficiado de estas enseñanzas. En algunos aspectos no parecen tener un resultado muy práctico. Es posible concentrarse y obtener cosas pequeñas, pero cualquier cambio real de entorno parece depender completamente de circunstancias completamente ajenas a mi propia voluntad. Así escribe una miope e infiel, infiel a causa de su miopía. Otra mujer que ha observado las mismas cosas escribe así: si no veo grandes resultados ahora, sé que es porque estoy trabajando para cosas grandes. La vida se concentra en un hongo y lo cultiva en una noche, pero un roble requiere 20 años de concentración. Una mujer se concentra en una buena cena, un poco de costura, el control de su lengua durante una hora, 5 pesos. 00 por un sombrero nuevo, la cura de un dolor de cabeza, y el éxito corona cada esfuerzo. Son pequeñas cosas, los hongos de una hora, que se usan poco y se olvidan pronto. La misma mujer se concentra para un cambio completo en el carácter o en el ambiente, para cualquier cosa que de hecho parezca estar muy lejos de las condiciones actuales. Ahora bien, si es una mujer miope, tiene poca o ninguna fe en nada que no pueda ver, oír, saborear, oler o sentir. Ella puede ver, saborear y oler un hongo, por lo que cree en él. Podía ver un roble y creer en eso. Pero no puede ver la bellota que crece bajo tierra, por lo tanto, no tiene fe en que crezca un roble. Y si ya hay un pequeño roble a la vista, no puede verlo crecer, por mucho que lo mire, por lo tanto, ella teme que el roble no esté creciendo. Pero la mujer clarividente es diferente. Ella ve a través de las cosas. Siente lo intangible. Ella oye, huele y saborea lo que se mueve sobre la faz de las profundidades y produce cosas. Ella toca la verdadera sustancia,
lo que está debajo de las cosas que han de ser. Su fe descansa en la vida invisible, la fe de la otra mujer descansa solo en las cosas visibles que la vida ha hecho. Decir que HB no tiene fe sería una falsedad. Todo ser viviente está lleno de fe, de lo contrario no podría vivir. La fe está en la atmósfera y vivimos usándola, así como un pez vive usando el agua. La fe brota eternamente en cada pecho humano, alimentada de la fuente universal. Hablar de la poca fe o de la mucha fe es como hablar de la cuadratura de la tierra. Cada alma vive por fe y en abundancia. Pero, ¿en qué vive de fe? Ahí está el problema. Hasta que no salgamos de un sentido de materialidad, y nadie ha conseguido hasta ahora más que su nariz por encima de estas aguas fangosas, vivimos por fe en las cosas que se ven, se huelen, se saborean, se oyen y se sienten. Estas son las únicas cosas con las que estamos familiarizados, a ellos depositamos nuestra fe y nos enorgullecemos de nuestro buen sentido, razón y falta de superstición. No puedo creer en nada a menos que pueda verlo, es nuestro grito autosatisfecho, no puedes engañarme con tu pata de conejo, ni con tu pata de conejo, tu herradura y tu trébol de cuatro hojas. No puedo ver ninguna conexión entre la pata de un conejo y tu buena suerte, por lo tanto, sé que no existe ninguna conexión, no puedo ver a ningún gran dios en un gran trono blanco, por lo tanto, sé que no existe ninguno. Muéstrame a tu dios, muéstrame la cuerda que conecta el trébol de cuatro hojas con tu buena suerte y pondré mi fe en ella. El material que uno considera sin su hueste invisible. Poco a poco, el invisible comienza a hacer malabarismos con él. Sus hermosos planes, cada paso de los cuales podía ver claramente, se tuercen. No puede ver por qué. Las cosas en las que tenía tanta fe comienzan a tambalearse y a revolcarse en sus oídos. No puede ver por qué. A regañadientes, comienza a ver que hay fuerzas poderosas que no puede ver. Todo su hermoso mundo material comienza a bailar al ritmo de cuerdas que no puede ver. Ah, así que hay cosas que no puede ver, oír, oler, saborear o sentir. Pueden ser un revoltijo temeroso y caótico, parece que sí, pero están ahí, después de toda su certeza de que podía ver, oler, oír, saborear y sentir la cosa entera. Y comienza a acercarse a estas cosas invisibles. Mira y se asoma a la oscuridad y la quietud. Y a medida que mira, su fe gradualmente afloja su control sobre las viejas cosas visibles y comienza a extenderse hacia la oscuridad y el silencio. Envía a sus creyentes a tientas, tanteando su camino a través de lo invisible, siempre buscando las cuerdas a las que las cosas visibles han estado bailando y cayendo. Al principio todo es oscuridad. Pero poco a poco la fe pone sus tentáculos alrededor de algo invisible. Ah, hay algo que dispone lo que el hombre propone, un algo invisible, no probado, no oído, no olido, no sentido. Puede que sea un algo terrible, pero no deja de ser un algo, todopoderoso, omnipresente. Ha enviado sus antenas a lo invisible y ha tocado a Dios, el alma, el principio de la vida, que hace y deshace, da y quita todas esas pequeñas cosas a las que solía fijar su fe. Lo siguiente es descubrir la naturaleza de este poderoso algo cuyo hogar está en lo invisible. Pero, ¿cómo descubrir la naturaleza de lo invisible? Ni por el tacto, ni por el gusto, ni por el olfato, ni por la vista, ni al menos al principio. Pero por sus frutos se puede saber que un árbol es bueno o malo. Por sus frutos puedes saber que los poderes invisibles son benéficos o maléficos. Y el material está familiarizado con los frutos, con las cosas. Él mismo construyó cosas tan hermosas, por lo que debería ser un juez de los frutos del trabajo. Los frutos de su trabajo fueron todos buenos, él sabe que lo fueron. Ojalá el gran invisible no los hubiera echado a perder a todos. Oh, los trabajos del invisible redujeron a la nada sus propios buenos esfuerzos, el invisible debe ser un poder terrible y maligno, sus frutos son la destrucción de sus propios edificios buenos. Teme a este gran poder invisible al que sus creencias están empezando a aferrarse. Pero espera, el bien está empezando a resurgir de las cenizas de sus ruinas. Esta calamidad tan terrible está resultando una bendición. Se están formando cosas nuevas y más grandes,
para ocupar el lugar de los frutos perdidos. Y son buenos. Oh, este gran invisible obra en un misterio aterrador, pero sus frutos son buenos. Ahora está listo para venir a Dios. Comienza a ver las cosas invisibles, y su fe las salva. Los que quieren venir a Él deben creer que Él existe, y que Él es un recompensador de los que diligentemente lo buscan. Aquellos que quieren entender, sentir y usar las fuerzas invisibles deben creer que lo son y que recompensan a aquellos que diligentemente buscan entenderlas y usarlas. Las cosas invisibles mueven el mundo visible. El material, que está anclado por su fe a las cosas del mundo, se mueve como el mundo se mueve. Es una mera marioneta en manos de los poderes invisibles. A medida que suelta las creencias que lo ataban al potro del mundo y envía sus zarcillos de fe a lo invisible, se convierte en uno con los poderes que mueven los hilos del mundo. La fe es la sustancia, el principio subyacente y creador de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. La fe material está clavada en las cosas ya vistas, por lo tanto, su principio creador se vierte en la cosa ya creada. Entonces la vida hace malabarismos y hace tambalear las cosas hasta que la fe material se suelta de sus amarras materiales y se va tanteando hacia lo invisible en busca de nuevas cosas a las que aferrarse. Cuando todo el montón de cosas visibles nos ha fallado, cuando las casas, las tierras, el dinero, los amigos e incluso los padres, las madres, los hermanos y las hermanas se han vuelto contra nosotros, ¿qué queda para anclar nuestra fe? Y sin algo en lo que tener fe, ¿cómo podríamos vivir? No podríamos vivir sin una fe que nos sostuviera, sé testigo de los suicidios y las muertes por corazones rotos. Y si todas las cosas visibles nos han fallado, si nuestra fe se ha desprendido de padres, madres, hermanos, amigos, casas y tierras, ¿dónde más puede nuestra fe arraigarse de nuevo sino en la región de lo invisible? La región donde el viento sopla donde quiere y puedes oír su sonido, pero no puedes decir de dónde viene ni a dónde va, la región de la sustancia, de poder creativo. Parece muy terrible que nuestra fe se separe de padres, madres, hermanos, amigos, casas y tierras, pero es bueno para nosotros, como siempre demuestra el tiempo. Liberadas de los efectos de la energía creativa, nuestras creencias se extienden hacia lo invisible y zarzan la energía misma. A partir de un estado de unidad con las cosas, evolucionamos un nuevo ser en armonía con el poder creativo dentro de las cosas. ¿Cuáles son las cosas invisibles a las que nuestras religiones desgarradas comienzan a apegarse? Nuestra fe misma es invisible, la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia sustancial de las cosas que aún no se ven. ¿Qué esperamos que aún no hayamos visto? En primer lugar, esperamos la paz, otra de las cosas sustanciales que no se ven. Esperamos el amor, la más sustancial de las cosas invisibles. Oh, si tuviéramos paz y amor, podríamos considerar todo lo demás bien perdido. Y he aquí, por medio de zarcillos de fe invisibles, nuestras creencias heridas se adhieren a la sustancia invisible de la paz y el amor. La sabiduría es una sustancia invisible, nuestras creencias invisibles se adhieren a la fuente invisible de la sabiduría. El pensamiento es invisible, nuestras creencias, separadas de las cosas, comienzan a extenderse hacia el reino invisible del pensamiento. Los ideales son cosas invisibles. Nuestras creencias, separadas de las ya realizadas, comienzan a zarcillar los ideales invisibles, los ideales de la raza, los ideales de la familia y, por último, nuestros ideales individuales. Nuestras religiones invisibles se vuelven una con estos ideales invisibles, y a través de estos pequeños zarcillos de fe, comenzamos literalmente a atraer el ideal hacia nuestro ser físico y hacia el mundo visible. A través de nuestros zarcillos de fe, el ideal es literalmente expresado, presionado hacia la visibilidad. Cuando nuestra fe estaba apegada a las cosas materiales, ser negativas para nosotros, nos succionaban. Ahora bien, nuestros zarcillos de fe se elevan hasta el reino ideal invisible de la sustancia real, a la que somos negativos, y, por la misma ley de la dinámica, somos nosotros los que atraemos la vida. Sácalo del reino invisible de la sustancia de la vida real.
Por nosotros mismos no podíamos hacer nada, las cosas a las que nos ataban nuestras creencias nos succionaban hasta dejarnos secos de poder, y los poderes invisibles finalmente nos soltaban. Pero ahora que estamos tentados por nuestra fe a lo invisible, el Padre en nosotros y a través de nosotros hace las obras de rectitud que traen paz. Y he aquí, estamos llenos del poder invisible, y por medio de nuestra fe en lo invisible transmitimos los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Y estando llenos del poder de lo invisible, transmitimos los frutos del Espíritu a padres, madres, hermanos, amigos, casas, tierras, transmitirlo en cada acto de la vida y en cada respiración que tomamos. Exhalamos aquello que, a través de nuestros zarcillos de fe, el gran invisible respira en nosotros. Entonces, he aquí, lo que está escrito se cumple, tendréis 100 veces más casas, y tierras, y padres, y madres, y hermanos en el tiempo presente. Los tendrás para usarlos a voluntad. Mientras estabas apegado por tu fe a las cosas, ellos te usaron, ahora los usas. Fijen su fe en las cosas invisibles y dejen que la paciencia tenga su obra perfecta. Así realizarás todo el deseo de tu corazón. Deja que las cosas se muevan como quieran, que los hechos sean obstinados y las condiciones duras si es necesario. No te preocupes por ellos. Ocuparse de ellos es fijar su fe en ellos. Cuidado con las cosas invisibles. Fijen su fe a sus ideales. Desacatar los hechos y las duras condiciones. Creen lo invisible. Entrenen sus creencias hacia arriba. Todo lo que queráis, creed que lo recibiréis y ciertamente lo tendréis. Si es un hongo, espéralo en una noche. Si deseas un gran roble, dale tiempo para que crezca. A su debido tiempo, tal vez en una hora en la que menos te lo esperes, seguramente aparecerá. Lo único que necesitas es fijar tu pequeña fe en la fuente invisible de todas las cosas. Cree en la gran parte invisible de ti mismo y en lo universal. Capítulo 6. Llegar al fondo. Todas las cosas deseables y aún no expresadas están en el silencio esperando ser atraídas a la expresión a través de la aspiración y la inspiración. Por supuesto, uno puede aspirar e inspirar en cualquier lugar y bajo casi cualquier condición. Recuerdo una gran aspiración mía que fue satisfecha mientras estaba sentado en un tranvía lleno de gente parada frente a mí y otros aferrados al estribo. Las cosas del silencio están presentes en todas partes, impregnando las cosas sólidas como lo hacen los rayos X. Toda la creación no puede impedir que un hombre se comunique con lo invisible en ningún momento y en ningún lugar, toda la creación no puede impedirlo a menos que él lo permita. Pero ese es el problema, deja que interfiera a menos que esté en una seriedad casi agonizante sobre las cosas invisibles. Esa hora trascendental en el tranvía abarrotado llegó después de semanas de la más ferviente búsqueda, después de semanas de concentración casi constante en esta única cosa que quería recibir de lo invisible. Estaba tan absorto en ese tema que las multitudes no eran nada para mí. Con el fin de obtener algo, sabiduría, poder, amor, del silencio, todo el interés de uno debe estar absorbido en el asunto. Tu interés es como el plato de una cámara, solo recibe impresiones de aquello sobre lo que se vuelve. Y la cámara debe mantenerse firmemente en una posición hasta que se reciba la impresión. La cámara humana recibe impresiones de lo invisible exactamente de la misma manera que recibe impresiones del mundo visible. Pero se necesita más tiempo para recibir una impresión completa de lo invisible, al igual que se necesita más tiempo para obtener un buen negativo en la oscuridad. Lo invisible es lo oscuro para nosotros, de ahí el largo tiempo que a menudo se tarda en obtener una impresión completa de cualquier cosa que deseemos recibir en el silencio. Se necesita una exposición más larga para obtener la impresión. La concentración no es más que la exposición constante de la atención, del interés, a lo que deseamos realizar, hacer tangible. Ahora bien, la persona ocupada, la persona que está interesada en mil cosas, mantiene su interés tan ocupado tomando fotografías instantáneas que no tiene tiempo para obtener impresiones de lo invisible. Su mente está constantemente revoloteando de una cosa a otra. Cuando se vuelve hacia lo invisible,
Simplemente barre la oscuridad rápidamente y regresa a la Tierra sin una impresión. En lugar de una aspiración constante hacia lo ideal, hay una transpiración constante hacia lo real. Como no hay nada nuevo bajo el sol, el único progreso que se hace es alrededor y alrededor de las mismas cosas de siempre. El único alivio real de las cosas tal como son reside en lo invisible. La única manera de llegar al alivio es concentrarse en las cosas invisibles. Para hacer esto, la atención debe desviarse de las cosas vistas. La mente debe estar puesta en las cosas de arriba y mantenida fija hasta que la renovación esté completa. Las personas que aún no están satisfechas de que el mundo visible no satisfaga y no pueda satisfacerlas, no verán la necesidad de entrar en el silencio en ocasiones determinadas. Y hay otra clase que tiende a no ver necesidad de ello, la clase cuya concentración en lo invisible es tan constante que las cosas materiales asumen la relación subordinada. Estas son personas que han captado la verdad al pasar por una gran tribulación, que han recorrido toda la gama de cosas y han encontrado el principio detrás de las cosas. Y casi invariablemente, si no siempre, nunca he oído hablar de una excepción, se trata de personas que han probado casi todos los métodos de cultura espiritual existentes, han practicado el ayuno y la oración, ejercicios de respiración, negaciones y afirmaciones, y tratamientos y concentraciones de todo tipo concebible. Martín Lutero fue uno de ellos, y por fin, cuando hubo intentado todo lo demás y se arrastraba por los escalones de la iglesia a cuatro patas, encontró la verdad. Al instante se levantó, repudió todas sus buenas obras como inútiles, y anduvo alabando y predicando que no por las obras, sino por la fe somos curados. Hace 8 o 10 años escuché a Paul Millets, que había trabajado durante años en todo tipo de ejercicios espirituales, mentales y respiratorios, repudiar todo esto como innecesario. «Ninguna de estas cosas te sirve», dijo. Y otros que han encontrado la verdad reiteran la misma afirmación. Y, sin embargo, cada uno de ellos ha encontrado la verdad a través de esas mismas prácticas. Si Martín Lutero no hubiera llegado a subir los escalones de la iglesia como su propio espíritu buscador le ordenaba, nunca habría encontrado la verdad. Si Millis, Shelton, Burnell, et al. Hubieran omitido una de sus prácticas, todavía estarían buscando. El espíritu en cada hombre le ordena que haga cosas y se abstenga de hacer otras cosas, con el fin de salvarse a sí mismo de una cosa u otra. ¿Es este impulso universal solo una mentira? No. Estos ejercicios de concentración son métodos de jardín de infantes mediante los cuales aprendemos a usarnos a nosotros mismos. Cuando por la práctica hemos aprendido cómo hacerlo, descartamos los métodos del jardín de infantes. Lo que se ganó con un esfuerzo autoconsciente se convierte en hábito. Nos volvemos intuitivamente hacia lo invisible, mientras que antes nos volvíamos hacia él solo mediante un esfuerzo consciente, mediante prácticas especiales. Pero, ¿por qué repudiar las prácticas? ¿Por qué decirles a otros que están tratando de aprender cómo hacerlo, que sus esfuerzos son inútiles? A través de las prácticas encontramos el camino, ¿por qué desalentar la práctica? Hay gente que todavía está envuelta en el material. Hay quienes están envueltos en lo invisible. Ninguno de ellos necesita en la actualidad tiempos fijos para concentrarse en lo invisible, el lado ideal de la vida. Pero hay una tercera gran clase media que no está absorbida en el mundo ya manifestado, y que quiere ser una con el mundo invisible de la causalidad. A estos les digo, seguid el ejemplo de todos los adeptos de todas las edades, practica la concentración. A todos los que quieren lograr algo, les digo, vayan al silencio regularmente para obtener poder y sabiduría para lograrlo. A aquellos cuyos intereses están principalmente en el mundo material, pero que quieren comprender y estar profundamente interesados en el mundo invisible, de donde provienen todas las cosas, a aquellos les digo, vayan al silencio en periodos regulares todos los días. A toda la humanidad que anhela algo, les digo, todas las cosas están en el silencio, quédate quieto y sabe. Capítulo séptimo, el espíritu y el individuo. Estaba lavando los platos del desayuno una mañana cuando se me ocurrió ir a visitar a un amigo que vivía a varios kilómetros de distancia.
Hice mi trabajo y comencé a vestirme para mi viaje, cuando me invadió un sentimiento de depresión, o de desaliento, o de tristeza, que no pude comprender. Seguí preparándome, todo el tiempo tratando de razonar para alejar el sentimiento. Pero no iría. Finalmente me puse el sombrero y un guante y me dirigí a la puerta, cuando me invadió tal pesadez que volví a mi habitación y me senté diciendo, «Dios, quiero saber cuál es el significado de todo esto». La respuesta llegó fuerte, fuerte y firme, «Quédate en casa». Me quedé y, quitándome el sombrero, los guantes y la capa, me sentí tan ligero que me pareció caminar en el aire. En ese momento supuse que la voz, la llamo voz a falta de un término más definido, me había dicho que me quedara en casa porque alguien venía a mí en busca de ayuda. Este fue mi primer año como maestra y sanadora. Pero ni un alma vino ese día, ni esa noche, y revoloteó por mi mente la idea de que, después de todo, tal vez todo era una tontería y que bien podría haberme ido. Bueno, el resultado fue que el tren que yo habría tomado se encontró con un terrible accidente en el que muchos murieron o resultaron gravemente heridos. Esta es solo una de las muchas experiencias similares que he tenido. No me detengo a razonar las cosas. El mundo ha tratado durante 1900 años de seguir la razón y mira el resultado, sigo mi intuición y nunca me falla. Flora P. Howard, Los Ángeles, Cal. La razón de uno no es algo que deba ser menospreciado y negado. Es su gloria suprema, creada para su uso. Pero no es toda la sabiduría a la que un hombre tiene acceso, ni es la más grande. El hombre que exalta su entendimiento por encima de la sabiduría del resto de la creación y de la no creación es un tonto y seguramente sufrirá. Pero el que se regocija en su entendimiento personal o en su razón como el medio por el cual se apodera de la fuente de toda sabiduría, se beneficia de su propia inteligencia y de la inteligencia universal. Todo el mundo sabe que su previsión no es tan buena como su retrospectiva. Lo ha demostrado muchas veces, con otras tantas pequeñas caídas de su alto caballo. En realidad, parece como si para entonces hubiera aprendido a no estar tan seguro de su razón. Después de que la señora Howard supo que el tren en el que pretendía viajar había sido destrozado, comprendió claramente por qué no era prudente que ella viajara en ese tren en particular. Su razón había sido iluminada, su retrospectiva perfeccionada. ¿Por qué? Por la inteligencia universal. Supongamos que la ciudad de Nueva York se erigiera en el centro de toda sabiduría, supongamos que ella dijera, lo que no puedo razonar no vale la pena saberlo. Supongamos que ella continuara enviando decretos a todo el mundo, pero ella hiciera caso omiso de los mensajes que le enviaron. ¿Qué crees que pasaría? Iría a aplastar en una semana. Es a través de su recepción de todos esos mensajes en cuanto a acciones externas que se le permite razonar sus problemas de negocios y enviar mensajes que mueven al mundo. Exaltar el conocimiento y la razón de Nueva York y despreciar el conocimiento y la razón externos la arruinaría rápidamente. La intuición es la línea inalámbrica por la cual recibimos instrucciones de todas las demás estaciones del universo. Después de que la señora Howard hubo recibido y obedecido su mensaje del universal, algunos días después, supo por qué se le había ordenado tanto. Aquel que se envanece en su propia presunción está despreciando eternamente sus intuiciones, siguiendo sus razones de números atrasados y metiéndose en los accidentes. Entonces se pregunta por qué se le maltrata tanto. Verás, ninguno de nosotros ha pasado por aquí antes. Este día es un nuevo día, este pedazo de camino nunca se había recorrido antes. Nadie puede saber con razón con qué nos encontraremos a la vuelta de la esquina. Puede hacer una conjetura aproximada, pero no puede saberlo. Pero hay algo que, sepa o no conscientemente, lo que está o estará a la vuelta de la esquina, hay algo que puede enviarnos, y de hecho lo hace, por la línea inalámbrica, un mensaje para que nos mantengamos alejados, o para que vayamos a ella, según sea el caso. Ahora bien, la señora Howard era una mujer que no deseaba verse en semejante atolladero, y creía que sus intuiciones la mantendrían alejada de ellos. Ahora bien, al lado de la señora Howard puede haber vivido otra mujer, tan buena como la señora Howard,
igual de devota de sus intuiciones, que recibió un mensaje para que se subiera a ese tren. En el mismo momento en que el corazón de la señora Howard se entristeció y escuchó el mensaje, «Quédate en casa», el corazón de esta otra mujer se iluminó y escuchó el mensaje, «Vete». Así que se dirigió alegremente al tren. Subió los escalones y entró en el coche y pasó por varios asientos vacíos antes de sentir la impresión de sentarse. Se sentó y miró feliz por la ventana. Poco a poco, mientras jugaban a los bolos rápidamente, se oyó un estrépito repentino, gritos y silbidos de vapor. Luego había trabajo por hacer. Esta vecina de la señora Howard, aparte de una pequeña sacudida de la que se recuperó casi instantáneamente, resultó completamente ilesa. Había muertos y moribundos delante y detrás de ella, pero estaba a salvo. Había trabajo que hacer y ella estaba allí para hacerlo. Verás, esta mujer era médica y cirujana, y la única en el tren. Llevaba años preparándose para ese trabajo, y creía que sus intuiciones la llevarían, fuerte y bien ella misma, a oportunidades como esta. De modo que el mensaje que deprimió a la señora Howard trajo luz al alma de esta mujer. Cada una recibió e interpretó el mensaje de acuerdo con su propio carácter particular. ¿Y qué pasa con los heridos y muertos? Ellos también fueron guiados por el espíritu. Cada uno, por su propio carácter construido a sí mismo, se relacionó con su destino particular. No me extrañaría que muchos de ellos lo hicieran llenando las columnas de accidentes y criminales de los diarios. El hombre que piensa en términos de accidente está bastante seguro de encontrarse con ellos. Pero probablemente más de las víctimas fueron atraídas por su religión falsa. El hombre que se cree a sí mismo, que realmente lo piensa en su corazón, que se cree un vil gusano y un gran pecador que merece un mal fin, y que sin embargo no se ha arrepentido, se relaciona cada día más estrechamente con toda clase de cosas violentas y horribles. Y en todas partes y en todo momento, el hombre violento, el hombre esforzado, no importa cuán bueno pueda ser, se está preparando para ser conducido a cualquier catástrofe que le convenga. No hay aciertos ni errores sobre nuestros destinos, obtenemos justo aquello para lo que estamos preparados. Y a través de todas las épocas nos hemos ido adaptando, y seguimos en ello. El que no está ocupado de prepararse para lo mejor, se está relacionando con lo menos bueno. El que se prepara para morir con las botas puestas, así morirá. El que se prepara para los accidentes morirá por un accidente. Aquel que se prepara para la vida puede tal vez no volver a ver la muerte. Cuando la peste bubónica está a punto de aparecer en un lugar, todas las aves se van volando. ¿Qué les advirtió? Oh, eso era solo instinto, algo común, que nosotros, los seres sabios, nunca usamos. Antes de que el monte Pelee fuera destruido, todos los animales salvajes, ninguno de los cuales podría haber tenido ningún conocimiento personal, o algún registro de la tradición volcánica, huyeron de la vecindad. Los animales domesticados gimían y se acobardaban y los que podían huían. Entonces el corazón de la gente comenzó a hundirse y los más ignorantes de ellos corrieron tras los animales. A medida que el monte Pelee se volvía más enfático en sus profecías, todos los corazones se hacían más y más pesados, y todas las almas escuchaban el mensaje, «Ve». Luego hubo una preparación apresurada para un éxodo apresurado. Pero no, los hombres sabios, educados y sensatos se pusieron de acuerdo y decidieron que no lo harían, y que los demás no deberían guiarse por algo tan común como el instinto, o por sus propios corazones hundidos. No. Aunque sus corazones cayeran en sus zapatos, sus rodillas golpearan y sus dientes castañetearan, serían sensatos, lo harían, usarían su razón divina, lo harían. El monte Pelee nunca los había destruido antes y no lo haría ahora. Así que los razonadores sabios acorralaron a los pobres tontos. Y estaban bien acorralados. Solo uno se escapó. Ahora, como es este espíritu que trata de guiarnos a toda la verdad, es algo que yo no sé. Pero que existe un espíritu que impregna y salvaría a todas las criaturas del daño, lo sé si lo hace tanto por intuición, el testimonio del espíritu con mi espíritu, como por experiencias reales y repetidas de ambas clases.
He sido guiado por el Espíritu por caminos agradables, de paz y de abundancia, y antes de eso volví la nariz al Espíritu y me metí en toda clase de problemas. Y tengo una teoría, basada en el testimonio del Espíritu con el mío, sobre lo que es este Espíritu y cómo actúa. El Espíritu es la inteligencia universal que llena este universo de tal manera que no hay lugar para nada más. Solo hay pequeños remolinos, corrientes y corrientes cruzadas en este gran océano de inteligencia. Y tú eres un remolino en ella, y yo otra, y cada uno de nosotros establece pequeños remolinos y corrientes que nos mueven y nos mueven otras cosas. Y cuando una hoja pasa flotando, es arrastrada hacia nuestro remolino, pero cuando nos arremolinamos junto a una roca, la roca permanece inmóvil y nosotros también. No estamos relacionados con la roca. Cuando el oro se coloca al lado de un imán de herradura, permanece en su lugar. El imán y el oro no están interesados el uno en el otro. Pero eso no prueba que el imán sea estúpido y esté muerto. No, hay una gran corriente de anhelo en ese imán. Si tuviera medios de locomoción, iría por el mundo buscando, tal vez sin saber exactamente lo que estaba buscando, pero aún buscando. Y poco a poco empezaría a sentir una clara inclinación a ir en cierta dirección. Ahora bien, si no es más que un imán tonto sin gran orgullo en su cerebro, seguirá esa inclinación definida. Y a medida que viaje, el poder de atracción crecerá y viajará más rápido, y he aquí que volará a los brazos de su afinidad una barra de acero. Y se aferrará y se aferrará, y la barra se aferrará, y nacerá la alegría. Se necesitan dos, y un intercambio de inteligencia, para que la alegría nazca. O tal vez nuestro imán se quede en casa y mucho tiempo, hasta que atraiga hacia sí limaduras de acero. Esto no es tan fantasioso como se puede suponer. Todas las cosas son inteligentes. Todas las cosas están poniendo sus pequeñas compulsiones en toda la creación para satisfacerse. Y a su debido tiempo todas las compulsiones serán satisfechas. El gran mar está hirviendo de inteligencia y las afinidades se están uniendo. Es la atracción del imán por el acero lo que constituye lo que yo llamo el espíritu. Esa atracción es la inteligencia. Cuando tengas dudas sobre el significado de tus sentimientos en el centro solar, no hagas nada. Vuelve como hizo la señora Howard, siéntate, quédate quieto, preguntar por el significado y obedecer. Capítulo 18. El pensamiento inmortal. El yo soy de cada ser es Dios, el único poder, sabiduría, voluntad, mente, el único actor en toda la acción, el único creador, desintegrador y recreador. El yo soy de vosotros es uno, el único. El yo soy o ego o ser espiritual tuyo es un pensador. Todo pensamiento es hecho por un solo pensador, el pensamiento mortal o el pensamiento inmortal. Tu cuerpo es una organización dentro de ti, el verdadero tú, el yo soy, el pensador, una organización dentro de ti de los pensamientos que tú, el yo soy o Dios, estás pensando. Tu cuerpo es la conclusión presente de todos los pensamientos, buenos, malos o indiferentes, verdaderos o falsos, mortales o inmortales, que has pensado, dejado de pensar o repensado desde el principio de la eternidad, y cada hora estás siendo cambiado por los nuevos pensamientos que te llegan. El verdadero tú es el que piensa, registra las conclusiones en el cuerpo, que, fíjate, no eres tú, ni siquiera te contiene, eres un espíritu o mente omnipresente, omnipotente, omnisciente, y tu cuerpo está dentro de ti. En ti, Dios, vive, se mueve y tiene su ser, y por ti, Dios, se mantiene unido. Tienes todo el poder para pensar toda clase de pensamientos, y usas ese poder. Sabes que lo haces, sabes que tienes pensamientos buenos, malos, mortales e inmortales. ¿Por qué cuestionarlo? Piensas todo tipo de pensamientos. Pero eso no te convierte en todo tipo de ser. Tú eres el único ser para quien todo tipo de pensamiento es posible, así como tú eres un ser para quien todo tipo de actos son posibles. En su esencia, el pensamiento y la acción son uno. ¿Eres un ser humano cuando tocas el piano y un animal cuando barres el suelo? ¿Eres un ser humano cuando caminas y un pez cuando vas a nadar?
Claro que no. Tú eres el ser único, sea lo que elijas hacer o pensar, eres el ser de Dios. Una vez tienes pensamientos mortales y la siguiente vez piensas pensamientos inmortales, los resultados siempre se registran en tu cuerpo, pero siempre eres el mismo ser divino. Iude siente todo tipo de maneras, pero siempre eres tú, el mismo, el ser de Dios. Tus pensamientos mortales son tus pensamientos de mortalidad, de muerte y de todo lo que conduce a la muerte, de pecado, de enfermedad, de infelicidad, de todo lo que tiende a desanimarte de querer seguir viviendo y pensando. Tus pensamientos inmortales son tus pensamientos de la vida, de la actividad, del amor, de la alegría, todos esos pensamientos que te hacen querer vivir más. Un pensamiento difiere de otro, pero sigues para siempre, el mismo único Dios ser. Toda tu mistificación proviene de confundirte a ti mismo con tus pensamientos, de pensar en tu cuerpo construido por el pensamiento como tú, lo cual no es. En su análisis más profundo, tu cuerpo y todos tus pensamientos son pensamientos puramente mortales, y solo tu verdadero yo, el pensador, es inmortal. Ser inmortal es no estar sujeto a ningún cambio, lo cual es cierto solo para el principio de la vida. Ser mortal es estar sujeto al cambio y a la muerte, lo cual es cierto para todos los pensamientos, incluso para los pensamientos sobre la vida, el amor y la alegría. Todos los pensamientos son fugaces y, por lo tanto, mortal se aplica a ellos. El mal desaparece ante el buen pensamiento y el bien se transforma en mejor. El cuerpo está eternamente cambiando, recibiendo eternamente del ser o espíritu el pensamiento superior y deshaciéndose eternamente del pensamiento inferior. El cuerpo es mortal y nunca será otra cosa. Nunca dejará de cambiar, nunca dejará de recibir nuevos pensamientos y de desprenderse de los pensamientos de los números atrasados, nunca dejará de morir diariamente. Si pudiera cesar por una hora esta muerte diaria, cada hora, este pensamiento desfasado que está desfasado, moriría por completo. El individuo que se aferra al pensamiento muerto es la causa de toda la vejez y de la muerte somática. El cuerpo, en lugar de deshacerse de su pensamiento muerto y moribundo a través de su sistema eliminativo, permite que continúe acumulándose en el cuerpo hasta que la muerte de todo el cuerpo sea un alivio. Y el yo divino pasa a las nuevas generaciones. Toda la energía corporal es la energía del pensamiento vivo. La muerte llega al cuerpo cuando predomina el pensamiento muerto. A menos que os hagáis como un niño pequeño, cuya muerte diaria es perfecta, continuaréis envejeciendo y muriendo de muerte somática. Un niño no se aferra a nada. Cada cosa nueva lo hechiza completamente de lo viejo, y sus intensas actividades mentales y físicas mantienen lo viejo moviéndose hacia afuera y fuera para hacer espacio para más de lo nuevo. ¿Puedes dar alguna razón bajo el sol por la que los seres humanos no deban continuar viviendo la vida de niño y escapar de la muerte del cuerpo como un todo? No hay razón de ser encontrada en la ciencia, la lógica o la naturaleza, la única razón radica en nuestra vida artificial. Llenamos la mente con conocimiento no utilizado, llenamos el cuerpo con el doble o 10 veces la comida que necesitamos, toda la comida también es pensada. Nos gloriamos de poseer más cosas de las que posiblemente podamos necesitar o usar, pasamos nuestro tiempo ahorcajada sobre nuestras posesiones para evitar que otros las usen. Es de extrañar que lleguemos a estar literalmente cargados hasta que nuestros cuerpos sean demasiado engorrosos para cualquier vida más extenuante que la de la tumba. La vida para nosotros es demasiado real, demasiado seria, queremos demasiado, y mientras persistamos en vivir a este ritmo de muerte, la tumba será nuestra meta. Dije que, en última instancia, todo pensamiento es pensamiento mortal. Esto es cierto para el pensamiento formado, o los pensamientos. La sustancia del pensamiento es eterna, la sustancia del pensamiento es materia, sin principio ni fin, y la materia, en su estado original, es mente o espíritu, el pensador único y su material mental, uno e indivisible. La sustancia del pensamiento es inmortal, inmutable, pero todas las formas de esta sustancia mental son mortales, siempre cambiantes. Pensemos en el océano, el agua es siempre la misma, pero las olas, las formas asumidas por el agua, cambian eternamente,
Lo mismo ocurre con la sustancia del pensamiento y las formas del pensamiento. El cuerpo, siendo una organización de formas de pensamientos mortales, debe morir diariamente, pero esa sustancia mental de la que están hechas todas sus formas es la mente inmortal, es el yo divino. Tu cuerpo es simplemente una serie u organización creciente de remolinos fugaces en tu ser divino inmortal. ¿Demasiado maravilloso para comprenderlo? Bueno, no importa, mejor no lo agarres con demasiada fuerza de todos modos, podría ser solo otro peso en tu mente. Deja que el pensamiento vaya y venga en tu conciencia, como las olas van y vienen en el océano. Poco a poco te darás cuenta de que es verdad, de que tú y el Padre, cuerpo y alma, todos son uno y eternos. Capítulo 9. El espíritu es el aliento de vida. Mi sanador enseña que debo depender solo del espíritu, que los ejercicios de respiración, los alimentos, la luz del sol y el aire no deben ser dependientes para la salud. Él dice, vaya, no puedes evitar respirar. Eso es Tom Mirot. La luz del sol y el aire son espíritu, y la pura verdad del asunto es que si no los usas todos, tu dependencia del espíritu simplemente no servirá de nada. Intenta vivir en una habitación norte con las ventanas cerradas, y verás. No puedes dejar de respirar, pero tu respiración no sirve de nada a menos que por ella tomes un buen espíritu fresco y vivo en forma de aire puro y sol. Si todos viviéramos bajo el sol y durmiéramos bajo las estrellas, el consejo de ese sanador podría ser lo suficientemente bueno. Pero no es así. Vivimos en habitaciones estrechas y oscuras de donde ha huido el espíritu de la vida, dejando solo sus efluvios desechados. No podemos evitar respirar, pero ¿qué respiramos? Respiramos el aire muerto de las habitaciones cerradas. El espíritu es vida, y vivimos respirándolo. El espíritu está en el aire fresco está en el aire fresco y el espíritu son uno. El aire muerto es aire menos espíritu, o vida. ¿De qué te servirá decir que dependes del espíritu cuando no es así, cuando te encierras en el espíritu de la vida y respiras la muerte? El aire puro y la luz del sol son espíritus especialmente preparados para su uso. ¿De qué te servirá fingir que dependes del espíritu cuando te encierras en habitaciones de donde el espíritu ha volado? Si vives en habitaciones cerradas, puedes afirmar tu dependencia del espíritu hasta que tengas la cara negra, y puedes ser tratado cada hora del día por este sanador y 10.000, más como él, y el resultado será solo enfermedad y muerte. Sé en mi corazón, en mi alma y en mi mente que esto es verdad. Y he visto la verdad de esto demostrada por cientos de casos de personas que no lograron recuperarse con tratamientos de ningún tipo y que después sí se recuperaron con la luz del sol, el aire fresco y la respiración plena, junto con el tratamiento mental. El evangelio del aire fresco es más necesario para los seres humanos que incluso el evangelio del nuevo pensamiento. Si entendiéramos y aplicáramos el evangelio del aire fresco, pensaríamos bien sin intentarlo. Es en los rincones sombríos y sin airear donde se engendran los malos pensamientos, porque el espíritu de la vida no está presente allí en tal forma que pueda ser apropiado por los seres humanos. Allí reciben el aliento de la muerte y generan pensamientos que coinciden, pensamientos distorsionados de muerte, maldad y desesperación. Ven a la luz del sol y respira el aliento de vida que genera en ti el nuevo pensamiento de vida, amor, sabiduría, verdad, salud, felicidad y éxito. El nuevo pensamiento no te salvará a menos que lo vivas, y un poco de observación y experimentación te demostrará que no puedes vivirlo sin respirar mucho aire fresco. Si todo es espíritu, ¿por qué este sanador te dice que regular tu respiración, ejercicio, comida, etcétera, es depender de algo fuera del espíritu? El quid de la cuestión es este: él no se da cuenta de que todo es espíritu. Todavía está enredado con el bien y el mal, el espíritu y el no espíritu, Dios y el diablo. No ve espíritu en todo y todo en espíritu, por lo que pone el letrero de manténgase alejado de la hierba donde no vea espíritu. Esto no impedirá que te señale el espíritu donde sí lo reconoce. Ninguno de nosotros es lo suficientemente sabio como para ver siempre a Dios en todas sus obras.
Es el espíritu el que nos hace respirar. Cuando nos alejamos del aliento puro de la vida, cerramos el poder que nos hace respirar. Y cuando estamos demasiado interesados en hacer trabajo de interior, el espíritu encuentra bastante duro trabajo para hacernos respirar lo suficiente como para mantenernos en buenas condiciones para crecer. Las habitaciones cerradas y el trabajo sedentario derrotan la voluntad del espíritu de hacernos respirar. Así que nosotros, al trabajar contra el espíritu, formamos el hábito de respirar muy poco, robándonos así la vida, la salud, la sabiduría, el poder, la alegría que el espíritu está tratando de darnos con cada respiración. Ahora nos encontramos obstaculizados por hábitos autoimpuestos que necesitan romperse. Así que nos pusimos a trabajar con el espíritu de vida. Abrimos la ventana y dejamos entrar al espíritu de vida. Salimos al aire libre y nos deleitamos con el espíritu del sol. Corremos y saltamos para hacernos respirar el espíritu de vida. Al estar demasiado ocupados para pasar horas todos los días al aire libre, hacemos acrobacias en nuestros camisones para que respiremos más del espíritu de la vida. Y siempre, noche y día, invierno y verano, nos esforzamos por dejar nuestras ventanas bien abiertas para que el espíritu de vida no se nos cierre ni por un solo momento. Estamos aprendiendo a depender totalmente del espíritu. Solíamos recordar al espíritu solo en el día de reposo, ahora lo recordamos todos los días, todo el día y toda la noche, recordamos respirarlo y comerlo, así como pensarlo. Y verdaderamente somos bendecidos. Capítulo décimo, la afirmación y las ruedas. La mera repetición de las declaraciones de yo soy el éxito servirá de poco. Uno debe pensar lo que desea y debe poner su hombro en la rueda. Pero la persona que está llena de la sensación de fracaso y derrota es más propensa a poner su hombro en el lado equivocado de la rueda. Está tan desanimado, preocupado y preocupado que piensa que no importa mucho dónde ponga el hombro, la cosa no se moverá de todos modos. Así que va estúpidamente arrastrando el hombro en el mismo lugar de siempre, el lugar equivocado. Pero que ese hombre decida que hay una manera de mover esa rueda y la encontrará, y verás que las cosas se mueven. Ese hombre caminará alrededor de esa carreta una o dos veces, contemplará la disposición del terreno, acariciará a sus caballos con buen humor, tal vez los retrocederá un poco, hará sonar una alegre jidap y colocará su hombro en el lugar correcto en el momento correcto, y se irán. O que otro equipo pase justo en el momento adecuado para darle un empujón. El hombre que se cree a la altura de cualquier emergencia que surja será fuerte mental y físicamente. Su mente estará alerta, llena de expedientes. En lugar de empujar como una mula ciega en un lugar hasta que caiga en seco, usará su coraje y encontrará otro camino. Conjurará una palanca de algún tipo para mover esa carga. Si no puede hacerlo solo, alguien más vendrá justo a tiempo para darle el impulso que necesita. Cree que lo hará de alguna manera, y lo hace. El hombre de soy un fracasado nunca ha llegado nadie en el último momento. Es mi suerte, gime, y sigue poniendo el hombro en la parte equivocada de la rueda, o tirando desesperadamente y a medias, o, con una rabia interior que requiere más energía que el tirón, continúa hasta que tiene que abandonarla por el momento. Afirmar yo soy el éxito no sacará la carga del fango a menos que despierte la energía para el esfuerzo inteligente. Todas las afirmaciones y todo lo que se hace en el silencio son útiles para despertar la energía mental y física a la acción inteligente. Todos los fracasos crónicos son tales porque creen en el fracaso y la oposición y el magnetismo animal malicioso y en general en todo el mundo está en contra de mí. Esta creencia en el fracaso llena al individuo de una afinidad por las cosas indeseables. La cura infalible, la única cura, para el fracaso, es la creencia en el éxito, la creencia en el propio poder para convertir incluso la derrota en una buena ventaja. El hombre que no sabe cuándo es golpeado nunca será golpeado. El tonto que no sabía que era un tonto subió a la cima, mientras que el tonto que sabía que era un tonto se quedó en el extremo de la clase. Uno de nuestros grandes empacadores de carne de cerdo una vez recorrió el continente porque no tenía dinero para pagar su viaje. Después de llegar a su destino,
dijo que vio en su vagabundeo cientos de lugares en los que podría haber comenzado sin un centavo y con el tiempo haber ganado montones de dinero, oportunidades que pedían a gritos ser desarrolladas. Solo la idea de una oportunidad mayor al final de la ruta le impidió detenerse en la primera ciudad de su ruta. Pero ese chico tenía éxito en él y estaba atento a las oportunidades. Creía en sí mismo y en el mundo. El fracasado solo cree en la mala suerte y está atento a los chasquidos suaves, de los que está seguro de que nunca tendrá una oportunidad. Cuando un hombre está buscando problemas y derrotas, los encuentra. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Eso no significa que un hombre pueda hacer unas cuantas afirmaciones de éxito o profesar un nuevo pensamiento y convertirse inmediatamente en un éxito. El corazón del hombre es el centro emocional de sus hábitos o instintos, el centro desde el cual irradian sus instintos, sus hábitos, como los nervios irradian desde el plexo solar. Los instintos son pensamientos de hábito, pensamientos del corazón. Y cada instinto surgió a través del pensamiento y el esfuerzo conscientes. Sigue tus experiencias internas mientras aprendes a tocar el piano y obtendrás una idea clara de cómo surge el instinto. Al principio tus dedos están rígidos y cada movimiento es voluntario, cada movimiento tiene que ser pensado, dirigido por el pensamiento. Pero poco a poco vas adquiriendo el hábito de manejar los dedos de cierta manera. Poco a poco dejas de pensar en absoluto en los movimientos de tus dedos, lo haces instintivamente. En otras palabras, has entrenado tu corazón, tu mente subconsciente, para que piense por ti. De ahora en adelante, en lugar de pensar conscientemente en los movimientos de tus dedos, piensas en ellos en tu corazón, es decir, subconscientemente. Los psicólogos dicen que no más del 5% de nuestros procesos mentales son conscientes, el 95% restante está bajo la conciencia. Esto significa que al menos el 95% de nuestros pensamientos son pensamientos de hábito o pensamientos instintivos. Es esta parte instintiva de nosotros, este 95% de nosotros, a la que se hace referencia en la Biblia como el corazón. Ahora bien, si este corazón de nosotros lleva por lo menos el 95% de nuestra mentalidad, se puede ver fácilmente por qué un hombre es lo que piensa en su corazón. Y puedes ver por qué unas pocas afirmaciones de éxito, o incluso muchas de ellas, no cambiarán al hombre lo suficiente como para hacer una gran diferencia en su entorno. Y se puede ver por qué una mera concepción intelectual del nuevo pensamiento no es suficiente para cambiarlo a él y a su entorno. El hombre es un imán, al menos el 95% del cual es la mente de hábito. Por lo tanto, la mayor parte de su entorno le llega por su afinidad con su mente de hábito o instinto en un 95%, su mente subconsciente, de cuyo funcionamiento es prácticamente inconsciente. Así que no es de extrañar que diga tan a menudo, no veo por qué esta cosa no deseada debería venir a mí. No puede ver por qué viene, porque es prácticamente inconsciente de ese gran 95% de su pensamiento que los atrae. Sabe que no desea conscientemente estas cosas desagradables y apenas puede concebir el hecho de que solo es consciente de un 5% de sus pensamientos y deseos. Y, además, es reacio a reconocer que la mayor parte de sí mismo no tiene más sentido que el de traerle tales cosas. Se siente más complaciente cuando echa la culpa al medio ambiente, o a la gente malvada, o al magnetismo animal malicioso, o a un dios que castiga a quien ama, o a un diablo que se soltó de los hilos que lo guiaban y anda furioso para molestar a la gente buena. El hombre es un imán, y cada línea, punto y detalle de sus experiencias viene por su propia atracción. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. La preponderancia de la atracción viene a través del instinto del yo, el corazón. Y no sirve de nada tratar de luchar contra las cosas que nos llegan o huir de ellas. Solo nos lastimamos a nosotros mismos peleando. Y huir de las cosas que hemos atraído es correr a los brazos de condiciones similares o peores. Tenemos que llevarnos a nosotros mismos. La única manera de cambiar las condiciones de manera efectiva es cambiar el corazón, el hábito o la mente instintiva.
Esto se puede hacer con más o menos facilidad, de acuerdo con el grado de firmeza de carácter y el grado de voluntad y entusiasmo que se aporte. La clave de todo cambio de carácter reside en esa pequeña mente consciente del 5%, que con toda su pequeñez es una palanca segura por la cual mover el 95% de la ponderosidad por debajo de ella. Porque el pensamiento consciente es pensamiento positivo, dinámico, mientras que el pensamiento subconsciente es negativo, receptivo. Esa pequeña mente del 5% tiene un poder irresistible más fuerte que varias veces la masa de su mente subconsciente, y no hay un átomo de toda esa mente subconsciente del 95% que no pueda ser movida por esa pequeña mente del 5% que se encuentra en la parte superior. El yo consciente es el poder directivo. De la misma manera que dirigió a tus dedos para que cambiaran sus hábitos fijos, así también puede dirigir cualquier cambio en otras líneas de hábitos mentales o corporales, dirigiendo la práctica persistente y silenciosamente insistente en las líneas deseadas. Insiste en el pensamiento consciente correcto, y a su debido tiempo no puedes dejar de tener un pensamiento subconsciente correcto. Pensar en el bien, en la paz, en el amor, en el dominio propio, en la fe en sí mismo, en el éxito, durante mucho tiempo y con la suficiente fidelidad, llenará incluso el corazón más firme con hábitos de bien, paz, amor, dominio propio, fe en sí mismo, éxito. Y en la medida en que el corazón se llene de tales hábitos, el entorno y las experiencias cambiarán para que coincidan. ¿Cuánto tiempo tardará así en transformarte por medio de la renovación de toda tu mente? Todo depende de ti. Si su práctica es irregular y poco entusiasta, puede tomar otra generación o dos. Si lo haces con una voluntad firme, cortando todas las distracciones que minan tu voluntad y tu entusiasmo, practicando fiel y diligentemente los nuevos hábitos mentales, puedes hacer el cambio deseado en, digamos, media vida o menos. Y si puedes traer en tu ayuda una alta exaltación espiritual y fe, puedes hacer el cambio en muy poco tiempo. Porque la exaltación espiritual, la fe y el entusiasmo literalmente derretirán el corazón más duro y permitirán una rápida reforma. Este es el secreto de la realización rápida en los niños. Sus corazones están limpios y fundidos en los fuegos emocionales del entusiasmo y la fe, listos para recibir impresiones profundas y duraderas. Al ser educados en la razón, nosotros, los adultos, hemos enfriado e incluso apagado los fuegos del corazón de la fe y el entusiasmo. Por lo tanto, se necesita tiempo y repetición para volver a formarnos. Este es el secreto de los milagros. El entusiasmo religioso y la exaltación son semejantes a los fuegos de la juventud, derriten el corazón para recibir impresiones más elevadas. El racionalista debe recibir sus nuevas impresiones mediante un martilleo minucioso. La repetición y el tiempo harán por él lo que el entusiasmo religioso o juvenil hace rápidamente por los niños y los tontos. No, las afirmaciones no harán el trabajo de poner el hombro en la rueda cuando la carga se detiene. Pero te transformarán, corazón y conciencia, de modo que atraerás mejores caballos, así como ruedas, mejores caminos, más amigos para que sucedan en el momento de necesidad. Y las afirmaciones del tipo correcto despertarán tu coraje para que no sobrecargues tus caballos o tus energías personales hasta el punto de necesitar un hombro al volante. El éxito es el resultado natural de la dirección inteligente del esfuerzo. Las afirmaciones de éxito, fe, sabiduría, poder, bien, amor, capítulo 11, tus fuerzas y cómo gestionarlas. Puedes excederte en cualquier cosa, incluso en el autotratamiento. Si sigues repitiéndote afirmaciones a ti mismo, tu parloteo mental interfiere con la verdadera curación. No es la mente consciente la que te cura, es la mente subconsciente o del alma y la mente superconsciente o de la sobrealma. La expresión de tu alma es guiada y dirigida por tu mente consciente. Una afirmación mental es simplemente una palabra de dirección para tu alma-mente. El alma escucha tus declaraciones y luego construye en consecuencia. Pero, ¿qué pasaría si llamaras a tus empleadas domésticas y les dijeras una y otra vez lo que quieres que se haga y cómo hacerlo? Si pasaras todo el tiempo repitiéndoles tus instrucciones, ¿cuándo harían el trabajo? ¿Y no confundirían también tus direcciones?
Claro. No lo haces así, por supuesto que no, no si eres un ama de llave sabia. Llamas a tus sirvientas y les dices en voz baja y amablemente, y en el menor número de palabras posible, exactamente lo que quieres que se haga. Luego se alejan alegremente de tu presencia y hacen todo lo posible por complacerte. Si más tarde te encuentras con algo que no se hizo bien, llamas a una sirvienta y repites tus instrucciones, quizás con un poco más de explicación. Luego te vas de nuevo y confías en que ella lo hará bien esta vez. ¿Qué pasaría si siguieras a tus sirvientas y trataras de observar, criticar y dirigir cada pequeño movimiento? Pues, ellos se pondrían nerviosos y cometerían errores tontos y todos ustedes se darían por vencidos en la desesperación. ¿Y qué pasaría si les dirigías a hacer cierto trabajo difícil y luego regresabas 5 minutos más tarde esperando encontrarlo todo hecho? Oh, no puedes imaginarte a ti mismo haciendo cosas tan tontas. Tal vez no lo hagas con tus doncellas, pero evidentemente lo haces contigo mismo. Tu conciencia objetiva y cotidiana es la dueña o maestra de tu ser. Los psicólogos dicen que las actividades mentales objetivas no son más de 1/10 parte de todas sus actividades mentales. Eso significa que la mente de la amante tiene el equivalente de al menos 20 sirvientas bajo su dirección. Estas sirvientas pertenecen a la mente subjetiva o alma de ti. Luego está la gran superalma, de la cual tu alma individual no es más que un átomo, sino un átomo cuyas demandas son escuchadas. Eso significa que tu pequeña mente ama no solo tiene a sus órdenes el equivalente de por lo menos 20 doncellas del subconsciente, sino que también tiene a su disposición el equivalente a otros 10 millones de billones de ayudantes de la infinita superalma. Y todo lo que la mente de la señora tiene que hacer es decir la palabra. Todos estos ayudantes vuelan para cumplir sus órdenes. Tal vez pienses que todos estos ayudantes no vuelan para cumplir tus órdenes. Pero lo hacen. El único problema contigo es que no les das a tus ayudantes tiempo y oportunidad para cumplir tus deseos. Sigues repitiendo tus instrucciones una y otra vez y sigues tratando de seguir a todas tus 20 o más sirvientas para ver si están haciendo las cosas que quieres que se hagan. Los observas en tu estómago, en tu hígado y en tus pulmones, siempre preocupándote por miedo a que salgan mal. No es de extrañar que te pongas nervioso, inquieto y tenso por todas partes, no es de extrañar que tus sentimientos no sean mejores de lo que eran. Haz tus declaraciones de salud, felicidad y éxito a intervalos regulares, digamos 2 o 3 veces al día. O hazlos en momentos en los que no puedas dejar de pensar en tus condiciones. Haz las declaraciones de manera clara y positiva. A continuación, aparta tu mente por completo del tema y dale a tu alma y al alma suprema la oportunidad de trabajar. Toma a la ligera tus sentimientos y ve a interesarte por un buen trabajo. Da por sentado que todo tu ser, y además toda la creación, está produciendo para ti las cosas que deseas. Descansa tranquilo y confía en ti mismo. No dejes que tu mente etiquete tus sentimientos y síntomas, dale mucho trabajo útil, mucho juego y mucho descanso mientras tu alma resuelve las cosas por ti lo más rápido que pueda. Solo sé tan interesado y feliz como puedas mientras el alma está trabajando. Alégrate a pasar un buen rato. Di la palabra y luego sé feliz y no te permitas dudar de que el alma hará el trabajo. Este es el secreto de la curación rápida. Cuanto más te acerques a mantener tu mente agradablemente ocupada entre los momentos en que te das afirmaciones y tratamientos especiales, más rápidamente te darás cuenta de la salud de la mente, el cuerpo y el medio ambiente, así como del alma. Tu fe en tu alma y en el alma suprema te habrá completado. La mente infiel es un terrible entrometido y creador de discordias, y la mente ociosa, la mente no dirigida a propósitos útiles, es siempre un entrometido infiel. Moraleja, interésate en un buen trabajo. Capítulo 12, el deber y el amor. Aunque trabajes hasta el hueso y no tengas amor por tu trabajo, no te beneficia casi nada y tu empleador menos de lo que debería. El trabajo de deber le roba al hacedor la alegría de hacer, que es la principal compensación de todo trabajo. Te imaginas que haces bien tu trabajo desde el sentido del deber. Lo harías aún mejor si te gustara.
Si te encantara, disfrutarías cada parte de él y te gloriarías de cada pequeña mejora que consiguieras, y se te ocurriría mucho porque tu alma estaría jugando a través de tus dedos. El alma del que cumple con el deber está encerrada en su trabajo, trabaja solo con sus dedos y con su mente de hábito. Al final de la semana está agotado y su pobre alma se cae por falta de ejercicio, entonces tal vez lo lleve a la iglesia para aliviarse y lo vuelve a cerrar cuidadosamente antes del lunes por la mañana. Y lo peor de todo es que mucha gente hace de mantener sus almas encerradas 6 días de cada 7. Desfilan como su resorte principal. E incluso cuando dejan entrar un poco de alma, un poco de amor y alegría en su trabajo, no lo reconocen. Se aferran a que es el deber lo que los impulsa. Cuando el alma logra salir de su cascarón y expresarse en un trabajo útil, el cerebro le niega la gloria y la felicidad que le pertenecen. El trabajador apaga resueltamente las vibraciones de alegría con la palabra deber. Se roba a sí mismo el placer de su esfuerzo honesto. Hay dos maneras de privarse de la alegría del trabajo. Una es paralizando el gozo con el deber, la otra es esparciendo la mente y el alma por toda la creación mientras las manos están haciendo algo. En el primer caso, el alma está encerrada en la ociosidad, en el segundo se desperdicia en un pensamiento desenfrenado. El poder del alma es la emoción, la que fluye del silencio interior. La naturaleza de la emoción es el movimiento. Dejar que la emoción se mueva a través del cuerpo, hacia el esfuerzo inteligente, es gozo y vida eternamente brotante, fuerza y sabiduría. Dejar que la mente divague mientras las manos trabajan es desperdiciar la fuerza de tu alma en la parte superior de la cabeza, el poder que debería moverse desde la cabeza hacia abajo a través del cuerpo y hacia el hacer inteligente, simplemente se disipa en el aire. La mente errante le roba al cuerpo vitalidad y alegría. Es el hijo pródigo el que malgasta toda tu sustancia. El que hace el deber es un mezquino. Deja que parte de su alma entre en su trabajo, encerrando el resto en su interior. Pone su pensamiento en su trabajo, pero es tacaño con su alma, con su amor. Trabaja fríamente, impasiblemente, concienzudamente, recordándose constantemente a sí mismo que debe no servir para nada, como la sabia mamá le ordenó al niño que quería un premio por ser bueno. Ahora todo el mundo sabe que el frío contrae las cosas. El frío hacedor del deber apaga el calor de su alma y su cuerpo se vuelve demacrado y pellizcado, sus células cerebrales rígidas, sus pensamientos angulosos. Apaga la inspiración del amor y la alegría y trabaja como una máquina, triturando las mismas cosas viejas siguiendo el mismo patrón de siempre. El hacedor de deberes convierte a un ser real que vive, crece y ama en una mera máquina fría. Es una vergüenza. Y toda la causa es la tradición de los antiguos padres de que el deber es más grande que el amor. Me pregunto de dónde sacaron esa idea. El mismo espíritu los guió que nos guía a nosotros. Ese mismo espíritu debe haberlos llevado a ellos y a nosotros a cumplir con el deber. ¿Por qué? Para ganar dominio propio para que podamos tener mayor gozo. Eso es todo. Primero está la forma natural, la animal de hacer las cosas, solo para seguir el impulso y gratificarse a sí mismo sin importar el costo para los demás. Pero de alguna manera no eres muy feliz después de haberlo hecho. Luego está la forma mental de hacer las cosas, la forma del deber. Cuando cortamos todos los viejos impulsos naturales y nos enseñamos a nosotros mismos a trabajar impasiblemente, constantemente en la línea correcta. Se necesita todo nuestro pensamiento y esfuerzo para controlarnos a nosotros mismos de esta manera mental, requiere una mano firme e implacable sobre nuestros impulsos. Pero no éramos felices cuando no controlábamos nuestros impulsos, y al menos estamos en paz cuando lo hacemos. Así que seguimos reprimiendo los impulsos naturales y apegándonos severamente al deber. Cuando seguíamos los viejos impulsos animales de hacer las cosas bien o mal a nuestra manera, sin tener en cuenta al otro, siempre nos atraía la esperanza de la alegría, y cuando conseguíamos lo que deseábamos, como a veces sucedíamos, era solo para decepcionarnos. Así que estábamos llenos de inquietud. Puesto que hemos elegido los caminos del deber, no hay alegrías que nos atraigan, sino que el descanso nos acompaña.
A la antigua usanza, siempre estábamos seguros de que íbamos a ser felices. En el camino del deber hemos dejado de esperar la felicidad, pero realmente tenemos paz. Y una paz en el corazón, hemos aprendido por triste experiencia, vale más que dos alegrías en el monte. A menudo hemos sido mordidos y así hemos aprendido a ser cautelosos, así que seguimos educándonos para mantener la paz y cerramos los ojos y los oídos a las promesas de placer. Hemos aprendido a seguir la conciencia en lugar del impulso natural. La conciencia no es más que una precaución espiritual. La facultad llamada precaución nos advierte del peligro exterior. Fue creado por muchas edades de experiencia racias en quemarse los dedos y patear las espinillas y romperse la cabeza. La conciencia nos advierte de los peligros internos. Y está siendo creado por muchas edades de experiencia humana para robarle al prójimo solo para encontrar su propio corazón despojado de paz y felicidad. Probamos el impulso y lo encontramos dulce al principio y amargo, amargo al final. Luego probamos el deber y descubrimos que su primera acritud se derritió en una dulzura limpia como nunca antes habíamos probado. Una dulzura tan pura y satisfactoria que no es de extrañar que sigamos aferrándonos al deber que la trajo. Cuando vivíamos solo de impulsos desenfrenados y no guiados, muchas veces éramos felices en la superficie, cuando conseguíamos las cosas que pedíamos, pero siempre estábamos inquietos e insatisfechos por dentro. Esta inquietud es la voz del Espíritu Universal interior, que siempre nos está instando a tomar nuestro dominio sobre nosotros mismos y a dirigir nuestras energías hacia usos cada vez más elevados. Es la voz de la vida, que siempre exige un alto propósito para ser y hacer. El espíritu del mundo que nos mueve permite a cada uno unos pocos años y muchos intervalos de vida irresponsable. Tenemos nuestra infancia en la que el mundo entero sonríe y vuela para satisfacer cada impulso, y cuando somos buenos niños tenemos nuestras pequeñas vacaciones y jugamos felices con ese dulce sabor en nuestros corazones. Si tratamos de tomar demasiados momentos de juego, el espíritu en nosotros está frunciendo el ceño e inquieto de nuevo, siempre instándonos a levantarnos y hacer lo que ayudará al espíritu del mundo a expresar las bellezas que tiene en mente para nosotros. Cuando dejamos de perseguir el placer y comenzamos a vivir y hacer según el plan establecido en nuestros corazones, el espíritu del mundo nos susurra, bien hecho. Encontramos la paz. Probamos y vemos que es bueno. De ahora en adelante trabajamos por la paz interior, no por la satisfacción fugaz de los sentidos externos. A medida que cumplimos con el deber, la paz se profundiza y se ensancha. Poco a poco formamos el hábito del deber y se hace cada vez más fácil. Hacemos lo que nos parece mejor porque hemos aprendido que hacer lo contrario perturba nuestra paz, y hemos aprendido a amar esa paz más allá de cualquier otra cosa que la vida pueda depararnos. La paz sigue profundizándose, ampliándose y volviéndose más dinámica. Al principio es una calma solemne y una pequeña desviación del deber la agita y disipa. Pero poco a poco, a medida que seguimos cumpliendo con nuestro deber, a través de esta calma solemne, que se hace cada vez más profunda y amplia, brota todo el diapasón de una alegría profunda, muy suavemente al principio, con muchos diminuendos y silencios. En momentos inesperados vuelve a hincharse, sobre las pequeñas cosas que nos ha traído la marea de la vida, cosas que amábamos y a las que pensábamos que habíamos renunciado para siempre cuando elegimos el deber como nuestra guía. Al principio brota de manera irregular la profunda alegría, de manera intermitente y suave, pero, oh, tan plena, dulce y satisfactoria, tonos que nuestras almas nunca antes habían escuchado. Nos maravillamos de la profunda alegría, y, oh, empezamos a ver que el espíritu del mundo nos estaba instando a cumplir con el deber solo para que pudiéramos encontrar un gozo más profundo que el que la antigua vida irresponsable podía proporcionarnos. Al tomar dominio sobre nosotros mismos, al usar nuestras energías para propósitos más elevados, hemos profundizado nuestra capacidad de alegría. Ahora la armonía de la alegría profunda comienza a crecer y cada toque de vida no hace más que aumentar los himnos de alabanza. Y las cosas buenas de la vida comienzan a llegar, casas, tierras, padres, madres, hermanos, 100 veces más que nunca, trayendo alegría como nunca antes habíamos conocido.
O, pensábamos que habíamos renunciado a los placeres de la vida por sus deberes, y he aquí que encontramos los placeres añadidos. Solíamos estar fascinados y zarandeados por los placeres de la vida, ahora los encontramos fascinados y obedientes a nosotros, o, el poder, la gloria y el gozo de ello. Ganamos dominio sobre nosotros mismos y nuestro entorno al cumplir con nuestro deber. Renunciamos a la voluntad del impulso miope para seguir la voluntad omnisciente que está obrando a través de nosotros, y he aquí que las cosas que una vez deseábamos en vano ahora son nuestras para ordenarlas y disfrutarlas. No es de extrañar que alabemos el deber. Pero el deber es un maestro de escuela cuyo trabajo no necesitamos para siempre. Cuando hemos hecho nuestra su sabiduría, superamos el deber. El deber florece en el amor. Cuanta más resolución y persistencia pongamos en el deber, más pronto lo superaremos. Cuanto más placer podamos obtener del deber, más rápido lo superaremos. Cuando el trabajador pone su alma en su deber, el deber es absorbido por el amor y la alegría crece. Muchos trabajadores de servicio se engañan a sí mismos para quitarles el gozo que es suyo y atrofian el crecimiento de su gozo y de sí mismos, simplemente negando que trabajan por cualquier cosa que no sea un sentido del deber. Mientras nuestros mejores esfuerzos se llamen deber, ellos responden a la llamada como un deber frío y duro. Tan pronto como esas mismas actividades se llaman placeres, la alegría y el amor de nuestra alma se convierten en ellos y se transfiguran. El obrero que llama a su trabajo deber cierra su alma de su cuerpo y de su trabajo. El alma de ti es amor, y el amor no tiene afinidad con el deber, así que mientras insistas en trabajar desde el sentido del deber, te cierras a tu trabajo, al sentido del amor. De este modo, te privas a ti mismo de la alegría de hacer. Y esto significa que te robas a ti mismo la mayor parte de tu poder y sabiduría para hacer. El amor es la esencia de toda sabiduría, imaginación e inspiración, así como de poder. Aferrarse con firmeza al deber es excluir el amor, y con él la sabiduría, la inspiración y la imaginación necesarias para mejorar tu trabajo. Se te roba la alegría de hacer, y a tu trabajo se le roba su más alta belleza y utilidad. Deja de llamar a tus deberes por ese nombre. Alégrate a cumplir con tu deber por amor a él. ¿No sabes cómo puedes animar a un niño a hacer cosas? ¿No te has alegrado hasta que al fin te has reído y perdonado e hiciste lo que habías resuelto con severidad no hacer? ¿No has visto a decenas de tus amigos animados a hacer cosas? Claro. Toda la naturaleza responde a una alegría sonriente y de buena voluntad. Y tu alma, tu amor, responderá a la misma alegría de buena voluntad. Saldrá y sonreirá en tus actos, e irradiará brillo del alma, alegría, poder e inspiración a través de ti, y a través de tus Capítulo 13. Bien hecho. Un desastre natural alcanza a un hombre y pierde hasta el último céntimo. Poseedor de una aversión incalculable a convertirse en un empleado remunerado, vive con amigos, ayudando en lo que puede y, al mismo tiempo, tratando de agarrar algo por lo que comenzar de nuevo. Tiene un deseo abrumador de obtener dinero para el hogar y el matrimonio. Esto podría obtenerse en muy poco tiempo mediante una especulación exitosa, si la fuerza ilimitada está ahí, como se enseña, para su uso en las líneas del deseo. No hay nada malo en el mundo. A demandar, pues, los poderes para uso consciente, ir con fe y vencer, o se sentará y construirá, poco a poco, con un trabajo desagradable. M.T. El hombre que posee tal una aversión indecible a convertirse en un empleado asalariado que prefiere ganarse la vida a costa de sus amigos en lugar de ganársela honestamente, nunca tendrá éxito ni siquiera en la especulación. Un hombre así no podía generar un deseo lo suficientemente fuerte como para atraer la fortuna ni siquiera en una mesa de juego. Se necesita carácter para generar un deseo del tipo que mueve las cosas. Se necesita firmeza de propósito, determinación positiva. Y el carácter, el propósito, la determinación, nunca se encuentran en el esponjador. Si tuviera carácter, elegiría cualquier tipo de trabajo honesto que lo mantuviera en independencia.
Su indecible aversión a convertirse en un empleado asalariado no sería nada en comparación con su disgusto por ganarse la vida, aunque fuera temporalmente. El carácter es el resultado de un invencible respeto por uno mismo y autosuficiencia. El carácter de un hombre es aquello que lo distingue de una medusa, que toma la forma de cualquier entorno que ocurra a su alrededor. Es algo que lo mantiene erguido sobre sus propios alfileres, pase lo que pase. El carácter es la columna vertebral mental y el músculo, y está sujeto a las mismas leyes de desarrollo y crecimiento que otros huesos y músculos. Los huesos, los músculos y el carácter no crecen solo con el pan, sino con el uso. El carácter crece mediante el uso de la autosuficiencia y el respeto por sí mismo, así como el carácter físico crece mediante el uso de los músculos. El carácter se vuelve débil y flácido cuando la autosuficiencia y el respeto por uno mismo se mantienen en el estante de la despensa de otro hombre. El carácter se desarrolla mediante el ejercicio. ¿Cómo es hacer ejercicio si no es haciendo cosas? ¿Cómo es hacer las cosas cuando alguien más las hace por él? Lo primero que haría un hombre de carácter, de respeto por sí mismo y de confianza en sí mismo, en circunstancias como las que describe M.T., sería superar su indecible aversión a cualquier cosa que le ayudara a seguir viviendo en respeto y autosuficiencia. De hecho, la única aversión indecible que tiene un hombre de verdadero carácter es la aversión indecible a vivir de otras personas. Una persona cuya aversión a convertirse en un empleado asalariado es mayor que su aversión a la ociosidad y a la esponja es una mera papilla de concesión a la opinión pública. Odia el empleo asalariado porque cree que sus vecinos lo despreciarán, y porque le gusta parecer aristocrático y dar órdenes en lugar de ser lo que es y recibir las órdenes que son necesarias por el momento. Un hombre así se preocupa por las apariencias por encima de todas las cosas. Se preocupa por el exterior de las cosas, como lo hace una medusa. Primero busca un lugar agradable para descansar, como lo hace la medusa. Y sacrificará el último vestigio de respeto propio, de autosuficiencia, de carácter, a esa apariencia fetiche y externa. Piensa que es mejor vivir de sus amigos que ensuciarse las manos para cuidarse. Pero si tenía un verdadero carácter propio, si tenía una columna vertebral mental y un músculo digno de ese nombre, simplemente no podía agacharse y encogerse como un dependiente, un mendigo. Tendría que salir y expresarse en algún tipo de actividad independiente, o morir. Porque el carácter es un impulso vital profundo que empujará a la expresión a través de cualquier condición. Simplemente no puede seguir sentado supinamente junto a la chimenea de otro hombre o esperar al borde del camino con la gorra extendida para atrapar centavos perdidos de los transeúntes. El carácter debe actuar o degenerar. El personaje debe expres o expire. El carácter es para el individuo lo que el canal es para el río. Quita las orillas que limitan el arroyo y lo dirigen, y el agua brota en un pantano interminable y descuidado. El carácter interno del hombre confina y dirige la fuerza vital, la fuerza del deseo. Cuanto más fuerte es el carácter, más profunda y amplia es la corriente del deseo o de la vida, y tanto más positivamente se expresará el hombre en una actividad independiente y que se respete a sí mismo. Cuanto más fuerte sea el carácter, mayor será la indecible aversión del hombre a depender de alguien que no sea él mismo. Y tan profundos y fuertes son sus deseos a medida que fluyen a través de los canales bien definidos del carácter, que fuerzan nuevos canales a través de cualquier circunstancia. Los deseos de un hombre así fluyen lo suficientemente profundo y fuerte como para llevar las cosas a su manera. Pero el hombre sin un carácter fuerte es un mero pantano descuidado de sentimentalismo. Es incapaz de nada más que deseos abrumadores, su corriente de deseos, al no tener orillas fuertes, simplemente abruma toda la superficie de las cosas, sin profundidad por la cual barrer su camino a través del entorno. Su energía de deseo se extiende y se desperdicia en meros anhelos superficiales, indignos del nombre de deseo. De modo que el hombre se revuelve en su propio pantano de sensibilidad y no llega a ninguna parte. Aquí radica la razón por la que el hombre de M.T. no encontrará el éxito en la mesa de juego, ni en ningún otro lugar,
excepto construyendo poco a poco un personaje lo suficientemente fuerte como para encontrar su camino hacia las cosas buenas que quiere. El primer paso hacia el éxito es decidir que es tuyo y que toda la creación está lista para ayudarte a manifestarlo. El siguiente paso es trabajar con el mundo, afianzarse en cualquier lugar que el mundo te permita, con plena confianza de que el mundo te ascenderá tan rápido como demuestres tu aptitud para el ascenso. Para demostrar tu aptitud para el ascenso es necesario dar lo mejor de ti en cualquier trabajo que el mundo te dé y, al mismo tiempo, utilizar tu tiempo libre y tu pensamiento en prepararte para uno mejor. Hacer una de estas cosas no es suficiente. El hombre que hace su trabajo excepcionalmente bien se mantendrá en ese mismo tipo de trabajo hasta el final de la perdición, a menos que muestre aptitud para hacer un trabajo más valioso. El mundo siempre está buscando ansiosamente hombres que puedan ocupar los puestos más difíciles. Siempre está tratando de tentar a la gente a puestos más altos y mejor pagados, y el hombre que es fiel y eficiente en un lugar y demuestra la más mínima capacidad para un trabajo superior, es siempre el primer hombre en tener una oportunidad de ascenso. El hombre que piensa que está reprimido tiene razón, pero se mantiene solo en el suelo. O es flojo, ineficiente, desinteresado, desprovisto de agallas en su trabajo actual, o no se está preparando para algo mejor. Abe Lincoln se pasa todo el día con los raíles divididos. Los dividió con energía e inteligencia. Pero por la noche estudiaba libros a la luz de un nudo de pino. A lo largo de todo el camino, desde la división del ferrocarril hasta la presidencia, Abe encontró algo de tiempo fuera del horario laboral para informarse sobre líneas más allá de su trabajo. La principal diferencia entre Abe Lincoln y Abe Johnson radica en la forma en que pasan sus horas después de la oficina. Abe Johnson también trabaja con energía e inteligencia. Y nunca tuvo que dedicarse a la vida con rieles. Es un contador AL. Llevo 25 años en la misma tienda, con casi el mismo salario. Y casi todos los mediodías y todas las tardes durante 25 años se ha sentado en un barril de azúcar en la tienda y ha discutido sobre política y economía. Y muy a menudo se ha quejado ante sus compinches de su falta de oportunidad de ascender en el mundo. Aquí, en un pueblo de Massachusetts, han tenido problemas laborales durante mucho tiempo. Los propietarios de las fábricas de algodón dicen que el comercio de telas de algodón ha caído y que simplemente deben reducir los salarios o cerrar. Hay poca demanda del tipo de productos de algodón que se fabrican en estas fábricas. Los trabajadores de la fábrica dicen que no pueden vivir con salarios más bajos y no lo harán, así que ahí está. Así que una huelga sigue a otra, o un cierre patronal. Durante meses, las fábricas permanecen inactivas mientras los propietarios y los trabajadores se estancan. Alguien sugirió que las fábricas comenzaran a hacer el tipo de nuevos tejidos de tela de algodón para los que hay una demanda creciente. Pero los tejedores se negaron a aprender los nuevos tejidos. Dijeron que sabían cómo tejer y que no les compensaría aprender el nuevo tipo de tejido con los salarios antiguos, que se pagan de acuerdo con la cantidad de trabajo realizado. Y muchos de ellos dijeron de todos modos que eran demasiado viejos para hacer tales cambios ahora. De modo que estos fieles y eficientes tejedores siguen luchando, golpeando e insultando al destino en lugar de prepararse para un nuevo trabajo que al final pagaría mejor que el antiguo. Pobres tejedores miopes. Pobres primos miopes de los tejedores. Pobre miope y decepcionado Ed Johnson. ¿Para qué crees que la vida nos hace empezar desde abajo y construir poco a poco? Con el único propósito de construir carácter, construir canales buenos y fuertes para que el deseo corra, canales tan profundos y llenos que la corriente de deseo será lo suficientemente fuerte como para lograr para el individuo lo que desea. ¿Y cómo vamos a saber que estamos construyendo el tipo correcto de carácter? Por el sentido de satisfacción interior que atestigua cada acción bien hecha. Ahí es donde entra en juego el respeto por uno mismo y la autosuficiencia. Incluso un bebé siente el bien hecho de su alma cuando logra hacer algo por sí mismo. Un niño valora esta autosatisfacción interior, el respeto por sí mismo, por encima de todas las cosas. Observa la expresión de felicidad en el rostro de un niño cuando ha logrado hacer algo por sí mismo.
Solo los adultos tontos valoran cualquier cosa en la tierra por encima de esta satisfacción interior. Solo los adultos dejarán que otras personas hagan por ellos lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Solo los adultos se apagarán por el bien de las apariencias. Algunos adultos. Conocerte a ti mismo es saber que lo mejor en el cielo o en la tierra, la mejor guía en el cielo o en la tierra, es el sentido interno de bien hecho. El sentido de respeto por uno mismo que proviene de hacer las cosas en lugar de dejar que se hagan por ti. Mientras el ser más íntimo apruebe tus actos, estás construyendo el carácter. ¿Y de qué te servirá ganar el mundo entero y perder el bien hecho de tu alma? Nada. Menos que nada. Porque en toda creación o no creación no hay más que una satisfacción real, una felicidad real, y es la autosatisfacción, el respeto por uno mismo. El respeto por uno mismo surge solo de hacer el bien. Capítulo 14. ¿Qué ha hecho? Hablábamos de la nueva forma de pensar y de la mayor eficiencia que da a las personas. Evidentemente no tenía muy buena opinión del lado práctico del nuevo pensamiento. Está muy bien ayudar a la gente a soportar sus problemas, dijo, pero eso no elimina los problemas. Y le dije que pensaba que si nunca hizo nada más que ayudar a la gente a soportar las cosas, al menos ayuda más que cualquier otra cosa. Pero le aseguré que el nuevo pensamiento correctamente aplicado cambia las condiciones y cité mi propia experiencia como prueba. Luego llamé su atención sobre otras personas, prominentes en el nuevo pensamiento, cuyas condiciones y salud han cambiado para bien. Uno de los nombres mencionados era el de un abogado de éxito bien conocido por ambos. Bueno, preguntó, ¿qué ha hecho que sea tan maravilloso? Otros han hecho cosas tan grandes o tan grandes que nunca han oído hablar de un nuevo pensamiento. Claro. Los principios del nuevo pensamiento son los principios de la vida misma, y en todos los climas y tiempos ha habido personas que, consciente o inconscientemente, han vivido de acuerdo con los principios y por lo tanto han manifestado la salud, que significa integridad, de la mente, el cuerpo y el medio ambiente. Los caminos de la sabiduría son siempre caminos de placer y todos sus caminos son de paz. Y la sabiduría es tan omnipresente como los éteres, para ser usada por aquel que la inspira, por aquel que la desea por encima de todo. Cada cosa y pensamiento agradable en este mundo viene por medio de la respiración mental de sabiduría. Y cada alma que ha vivido respirando sabiduría. En proporción a su inspiración de sabiduría ha sido la amabilidad de sus caminos y la paz de su sendero. Y sus altibajos se deben al hecho de que inspira sabiduría solo en algunos puntos. Sigue respirando mentalmente, por supuesto, pero no siempre respira sabiduría. Es como un hombre que respira aire puro del exterior por un rato, y luego entra en una habitación cerrada o en una mina y respira gases venenosos. Así como la salud física depende de la cantidad de aire puro inspirado, así la salud física, mental y ambiental depende de la cantidad de sabiduría pura inspirada. Y nadie negará que la mayoría de nosotros inspiramos una gran proporción de gas venenoso de tipo mental en lugar de sabiduría pura. Respiramos sobre los pensamientos de otras personas después de ellos, así como respiramos sobre el aire después de ellos. Este pensamiento respirado destruye nuestra salud física, mental y ambiental. Necesitamos salir al aire libre de Dios y respirar un nuevo pensamiento, o nos asfixiaremos. El viejo pensamiento es división, disensión, separación, competencia. El nuevo pensamiento es la gran apertura de los principios, la unidad, la armonía, Dios, el bien, la libertad, la paz, el amor. El nuevo pensamiento es, de edad en edad, eterno. Quienes la inspiran, son los íntegros y fuertes, ya sea que la respiren consciente o inconscientemente. A través de las enseñanzas del nuevo pensamiento, el mundo está aprendiendo a hacer conscientemente, inteligentemente, lo que unos pocos han hecho aquí y allá a través de todas las edades. ¿Y necesitamos que nos recuerden las ventajas de saber cómo y por qué hacemos las cosas? ¿Qué ha hecho que sea tan maravilloso? El abogado del que hablamos no es lo que el mundo llama grande en ninguna línea. No ha construido un sistema de Standard Oil, ni lo ha derribado.
No es un Roosevelt ni un Togo, ni un Napoleón, ni siquiera un Albert Hubbard. Sus deseos y ambiciones han corrido en otras líneas. Él no está construido de esa manera. Él no tiene en el ser un Rockefeller, y se alegra de ello. ¿Por qué, entonces, habría que compararlo con Napoleón o Rockefeller? Medimos las rosas, las violetas, los narcisos y los crisantemos con los mismos estándares. ¿Es la violeta intrascendente porque derrama su dulzura en un rincón sombreado en lugar de arrojarla al mediodía desde la parte superior de un tallo de girasol? No. Medimos las violetas por otras violetas, no por girasoles, malvarrosas o peonías. Y los hombres son más diversos que las flores. Cada hombre tiene su propia individualidad, sus propias especificaciones del alma para desarrollarse. Cada hombre viene como la flor de un linaje peculiar, como ningún otro ancestro de hombre. Juzgar a un hombre por otro es tan insensato como juzgar una violeta por un girasol. Este abogado del que hablamos se encuentra en una clase aparte. No ha logrado lo que Rockefeller ha logrado, pero ha logrado algo que lo satisface mejor que las acciones de una docena de magnates de la Standard Oil. ¿Y qué es el éxito sino la autosatisfacción? Tener éxito es lograr lo que uno se propone. Un éxito creciente es una cuestión de ideales crecientes y una sucesión de éxitos. Nuestro abogado está satisfecho con el nuevo pensamiento y su eficacia en su caso. Con su uso ha logrado una sucesión de cosas que quería hacer. Literalmente se ha hecho a sí mismo y a su entorno también. Y ha desarrollado nuevos ideales y nuevas energías que le muestran una eternidad llena de gozo por delante. Está satisfecho con el nuevo pensamiento como principio de trabajo. Continúa trabajando por ella, creciendo diariamente en sabiduría y conocimiento, creciendo diariamente mayores gracias de carácter, mente, cuerpo y ambiente. Capítulo 15. Testamentos y voluntades. Nada antes, nada detrás, los pasos de la fe caen en el vacío aparente y encuentra la roca debajo. Whittier. En un ejemplar de una vieja revista hay un artículo titulado «Lo que las mujeres del nuevo pensamiento dicen del testamento» por una mujer del viejo pensamiento que no firma con su nombre. Este artículo es tan visco como cualquier cosa que haya leído recientemente. Me divierte. Y, sin embargo, toca una fibra sensible de recuerdos almacenados y simpatizo. Es decir, estoy capacitado por el momento para volver a entrar en la misma apatía o condición que esta mujer describe. Pero he pasado a través de todo ello y he emergido en la espiral de arriba, donde estoy capacitado para comprender los fenómenos de las voluntades en relación entre sí y en relación con el todo. En pocas palabras, la idea de la mujer del viejo pensamiento es, la voluntad es una parte de esa mente mortal engañosa. Es el ejecutor del mundo, de la carne y del diablo. La voluntad de Dios es una ficción. Diablo con D mayúscula, eso sí. Luego pasa a contar lo obstinada que solía ser, dominaba a sus parientes, amigos y enemigos por igual, e incluso a los gatos y perros. Apenas había forma de que la voluntad pudiera dominar que no trabajara hasta sus límites, dice, tenía la intención de casarme sin declarar mis puntos de vista, obtener la propiedad y la manutención, pero rechazar toda sensualidad, porque ella era inflexible en contra de tener hijos. Decididamente una persona desagradable, diría yo. No me extraña que fuera cordialmente odiada por aquellos a quienes hipnotizaba y burlaba, no me extraña que el dolor, la angustia, el odio, el sufrimiento, la decepción siguieran a la estela de cada triunfo. ¿Y tú? Luego se cansó de todo y renunció a toda voluntad. En una pérdida completa de la voluntad propia, de la voluntad de Dios, de todo tipo de voluntad, hay una condición milagrosa de las cosas, dice. Luego pasa a predicar la enseñanza de Cristo de la no resistencia. Todo carácter positivo, y probablemente también todo negativo, pasa alguna vez por una experiencia idéntica a la de esta mujer. Cuanto más pronunciado es el carácter, más definido es el cambio de la voluntad propia a la abnegación.
Un carácter negativo se aferrará eternamente a su voluntad propia y la renuncia a su voluntad le causa toda la angustia que esta mujer experimentó como resultado del uso de su voluntad. Ahora bien, sin señalaros los errores de este escritor, permítaseme daros mi declaración de voluntad, su naturaleza y usos. Después de lo cual creo que verás que la comprensión de la mujer del viejo pensamiento necesita crecer un poco. La voluntad es el motor, la fuerza eléctrica del universo, la única fuerza que existe. La voluntad es la energía que forma los mundos y los hace oscilar en el espacio, que disuelve todas las formas y crea de nuevo. La voluntad es atracción y gravitación. La voluntad es amor y la voluntad es odio. La voluntad es la pasión, la fuerza activa, del uno. La voluntad es omnipresente y omnipotente. Sin voluntad solo podría haber estancamiento, muerte, aniquilación. Pero hay voluntad, y hay voluntades, hay una voluntad que todo lo penetra, que todo lo evoluciona, y hay un sinnúmero de pequeñas voluntades que se agitan y guerrean. Hay un gran océano, y hay un sinnúmero de pequeñas olas que se agitan, cada una con sus propios objetivos de elevarse por encima de sus vecinas. En el lado invisible, Will es uno, el único. En el lado visto solo hay voluntades, que comienzan y terminan dentro del círculo personal. La voluntad es la ejecutiva de la omnisciencia. La voluntad es la ejecutiva de la sabiduría universal que todo evoluciona. Voluntad de Dios no es ficción, es el único hecho inmutable, inexorable, contra el cual las voluntades personales se lanzan incesante e inútilmente para su perdición y aumento del conocimiento. La omnisabiduría y la voluntad omnisciente son el único gran océano del cual la sabiduría y la voluntad personales son arrojadas y al que todos regresan. La voluntad y la sabiduría son todo lo que hay en el universo, son uno e inseparables. El agua se formula correctamente como W2W en lugar de H2O, y cada átomo en el universo, visible o invisible, es simplemente voluntad en proporción definida y variable a la sabiduría. Cuanta menos sabiduría haya en la mezcla, más insensatamente se ejercerá la voluntad. La voluntad se usa comúnmente como un nombre para la volición ejercida por la mente consciente del 5%. El individuo razona desde su propia visión estrecha y establece su voluntad para ejecutar sus juicios finitos. Por el momento, establece su juicio como infalible, aprieta los dientes, cierra los puños y se abre paso, hasta que se estrella contra la voluntad universal. Es como si una de tus manos estableciera un juicio propio e intentara forzar a la otra mano a moverse según su patrón. Tu mano derecha ve y juzga para una mano derecha, pero no para una mano izquierda. Lo mismo ocurre con esta mujer del viejo pensamiento, estableció su juicio e intentó someter a parientes, amigos, enemigos, animales. ¿Bajo sujeción a qué? ¿A su voluntad? No, bajo sujeción a sus juicios. Su voluntad era simplemente la del ejecutivo, la cuadrilla del sheriff. Al tener una voluntad fuerte, se salió con la suya en muchos casos, donde un individuo menos decidido habría tenido juicios igual de severos. Capítulo 16 de las vibraciones. La vibración es vida. La vibración es movimiento. Todo movimiento es vibración. Todo movimiento es vida. Expandes tu pecho con una inhalación de aire, contraes los músculos y exhalas. Esto es vibración. Tu corazón late. Esto también es vibración. Cada pequeña célula de su cuerpo está latiendo o vibrando, al igual que su corazón y sus pulmones. Cuando tu pecho se expande, tomas aire fresco, que no solo entra en tus pulmones, sino en todas las partes de tu cuerpo. El aire sopla como una brisa fresca alrededor de los incontables millones de células que componen tu cuerpo. Estas pequeñas células, a su vez, se expanden y toman aire. Luego, las células se contraen y expulsan el aire, y los pulmones también se contraen y expulsan el aire del cuerpo. Ahora bien, este aire que vibra así a través de tu cuerpo sirve para limpiarlo. Las partículas en descomposición de las células de su cuerpo son expulsadas y llevadas a cabo en las corrientes de aire que vibran a través de su cuerpo. Si no fuera por esta vibración de tu cuerpo, que mantiene el flujo de aire,
tu cuerpo pronto se obstruiría con materia muerta. Los nervios y las arterias de su cuerpo se contraen y expanden constantemente, se contraen y se expanden, para moverse a lo largo de la sangre, que lleva el suministro de alimentos a las células y elimina sus aguas residuales de la misma manera que el aire se transporta hacia y desde las células. Es al vibrar constantemente, contraerse y expandirse, que el estómago y los intestinos digieren los alimentos. Es por vibración de las células del árbol y de la planta que la savia fluye a través del árbol y lo alimenta. Incluso una piedra está compuesta de células diminutas que respiran, al igual que las células de tu cuerpo y al igual que tu cuerpo en su conjunto. Cada individuo, ya sea célula, planta, animal u hombre, vive vibrando, expandiéndose y contrayéndose para absorber lo nuevo y expulsar lo viejo. Cada mente, también, vive vibrando, expandiéndose alternativamente para recibir nuevas ideas y contrayéndose para deshacerse de las viejas. Luego hay otro tipo de vibración por la cual un individuo se comunica con otro. Imagínate que el éter está formado por bolas elásticas infinitamente pequeñas. Si golpeas cualquiera de esas pequeñas bolas, golpeará a las que están a su lado y rebotará, y las golpeadas golpearán a la siguiente, y así sucesivamente el golpe viajará de una pequeña bola a la siguiente, hasta el borde de la creación, si puedes imaginar un lugar así. El golpe que das hace que todas las bolitas elásticas vibren, o se muevan hacia adelante y hacia atrás. Ahora, si me paro en el espacio y siento que las bolitas elásticas vibran contra mí, sé que significa algo. Por experiencia aprendo lo que significa cada tipo de movimiento. Si aplaudes juntas, las vibraciones de esas diminutas bolas elásticas golpean mi oído y digo, oigo a alguien aplaudir. Si miro hacia ti, las vibraciones golpean mis ojos y digo, veo a alguien aplaudiendo. En cualquier caso, su movimiento hizo vibrar el éter y yo sentí las vibraciones. Si no tuviera oídos ni ojos, no podría sentir las vibraciones, pero estarían allí de todos modos. Cada movimiento que se hace hace que el éter vibre a su tono particular, y donde quiera que haya ojos u oídos se registran las vibraciones. Cuando hablas, el éter funciona de la misma manera, ya sea que haya oídos para escuchar o no. Y cuando te mantienes perfectamente callado y piensas, también pones en marcha el éter. Tu cerebro pone en marcha vibraciones, al igual que lo hace tu lengua. Hay personas que pueden oír los pensamientos, así como tú escuchas el discurso de otro. A su debido tiempo, todos escucharemos pensamientos, todos estamos desarrollando oídos mentales. Los pensamientos son vibraciones más elevadas que las palabras habladas, y llevan más lejos. Sabes que una voz grave, profunda y gruñona hace un gran ruido cuando estás cerca de ella, pero una llamada aguda y estridente se puede escuchar mucho más lejos que el bajo gruñón. La voz aguda produce vibraciones cortas, agudas y de largo alcance. Ahora bien, los pensamientos producen vibraciones infinitamente más cortas, más agudas y de mayor alcance que la voz, y las vibraciones del pensamiento llegan más lejos y mucho más rápido. Y donde quiera que haya otro pensador listo para escuchar, los pensamientos quedan registrados. Muchas veces escuchamos los pensamientos de otras personas y los confundimos con los nuestros, porque todo el mundo tiene al menos un poco de audición mental. Cuando hablas clara y distintamente, tu voz llega mucho más lejos que si hablas apresurada y descuidadamente, y otras personas pueden entender más fácilmente lo que dices. Si murmuras tus pensamientos o tus palabras, las vibraciones etéricas tienen significados confusos. A medida que las personas aprenden a pensar con claridad, sus pensamientos llegan más lejos y encuentran más oyentes. Con el transcurso del tiempo y con la debida práctica, pensaremos fácilmente para que la gente del otro lado de la tierra pueda escucharnos. No solo eso, sino que pensaremos tan clara y elevadamente que los habitantes de Marte, Venus y el Sol también nos oirán fácilmente. No me extrañaría que lo que llamamos rayos solares sean realmente las vibraciones mentales de los habitantes del Sol. ¿Qué pasa si recibimos y respondemos a sus pensamientos y los pensamos como nuestros? Capítulo 17. El yo era y el yo soy. De acuerdo con la enseñanza cristiana original, tal como yo la entiendo,
Todas las condiciones y circunstancias indeseables están constituidas por ilusiones que son sostenidas por mentes ignorantes e inmaduras, y que proyectan en el plano corporal o material lo que puede compararse con sombras. Si tu ojo es sencillo, es decir, si tu punto de vista es verdadero, si tu entendimiento de la vida es sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Las experiencias indeseables son la oscuridad en la que una persona camina, trabaja y tropieza, cuya noción del universo, en lugar de arrojar luz sobre el significado de la vida, proyecta sobre ella una sombra. Son los efectos producidos en el campo de nuestros sentidos, por el pensamiento erróneo sobre los principales temas de la vida, por un malentendido de la vida, por creer, y por lo tanto practicar, una mentira. La materia de la que están tejidos es algo así como el tipo de materia insustancial que inventa las pesadillas. Son el tipo de cosas de las que la verdad, bien conocida, puede liberar a la gente. J. Bruce Wallace. Alguien ha dicho que un hombre honesto es la obra más noble de Dios. Otros 10,000 han repetido su pequeño discurso, con un solemne movimiento de cabeza y entrecerrando los ojos de reojo, lo que transmitió la opinión de que Dios es cauteloso con sus nobles obras. Luego vino otro hombre que parafraseó eso. Un Dios honesto es la obra más noble del hombre, dijo. Y unos 1,000 de nosotros nos preguntábamos por qué no se nos había ocurrido decir eso. ¿Por qué? Por supuesto. Y los otros 1,000 de 1,000 levantaron sus manos y gritaron, blasfemia, apedreaden, apedreen, sáquenlo de la iglesia, donde lo atraparán los fantasmas. Lo echaron. Pero los bogies no lo han atrapado. Y muchos de los 1,000 están haciendo suyo su clamor, un Dios honesto es la obra más noble del hombre. ¿Por qué no? Un Dios honesto es de mayor valor que muchos hombres honestos, ¿no es así? Dios es el creador del hombre, a menos que Dios mismo sea honesto, su hombre honesto no es más que un accidente, en lugar de una imagen y semejanza de sí mismo. Pero, según el paráfrasis, el hombre crea a su Dios. Bueno, eso es solo una paráfrasis, y cierto solo en cierto sentido. Dios es. La creación de Dios por parte del hombre es simplemente su concepto mental de Dios, es Dios tal como él lo ve, o ello, desde su punto de vista. Un Dios honesto es el concepto de un hombre cuya alma reconoce la honestidad y la ama. Un Dios de poder es la creación mental de aquel cuya alma reconoce y ama el poder. Un Dios de amor es la creación mental de aquel que reconoce y ama el amor. Un Dios de venganza es el concepto mental de aquel que ama la venganza. Tal vez pienses que tu concepto mental de Dios no es tan importante, ya que todo está en tu mente y el Dios real es lo que es, independientemente de la idea que tengas de él. Pero es vital para ti. No es Dios como realmente es, el que te está creando, sino Dios tal como se os aparece. Tu concepto de Dios te está creando a su imagen y semejanza. Si piensas en Dios como un gran hombre en un trono, con un oído largo y blanco y una expresión de ojo por ojo y diente por diente, puedes depender de que te convertirás en un anciano decrépito de rostro agrio que querrá morir y alejarse de todo. Si piensas en Dios como un Dios de poder, amor, sabiduría y beneficencia, aspirarás a ser perfecto como Él es perfecto. Si resulta que eres uno de los tontos que ha dicho en su corazón que Dios no existe, tu vida será un mosaico loco y tu fin será el del estoico que desafía a la tierra a hacer lo peor por él, lo cual probablemente sucederá, siendo una tierra dispuesta y dispuesta a dar cada uno según sus demandas. Estás siendo creado a imagen y semejanza del Señor tu Dios, el Dios entronizado en tu corazón. ¿Qué clase de Dios hay en tu corazón? ¿Es pequeño, vengativo y caprichoso, una especie de policía al que contarle tus problemas, del que recibir consuelo y por el que enviar castigo a tus enemigos? ¿O es tu Dios el principio y la substancia detrás de toda la creación, el poder, la sabiduría, el amor, de toda la creación, un Dios que ama a todos, es justo con todos, generoso con todos, no favorece a nadie? Pero no importa cuán elevado sea el Dios que lleves en tu corazón, Él te hará poco bien a menos que sea un Dios yo soy. La mayoría de los dioses de los hombres son dioses del yo fui.
creen que Dios hizo cosas maravillosas por los hijos de Israel, que realizó grandes milagros para los apóstoles y discípulos de Jesús, pero hasta esta época piensan en él simplemente como el yo era Dios, que se mantiene al margen y deja que el hombre dirija las cosas, el hombre y el diablo, o el magnetismo animal malicioso. Los creyentes en el Dios yo era también son grandes partidarios del Dios yo seré, que viene de nuevo para juzgar a los malvados y establecer su reino en la tierra. Y estos creyentes en el yo seré Dios piensan que su única ocupación en la vida es esperar hasta que el gran yo seré haga su aparición. Las personas que adoran el yo era y el yo seré nunca son manifestantes. Entre la admiración del yo era y la anticipación del yo seré, caen al suelo y esperan el yo seré en sí mismos y en los demás. Solo el Dios yo soy hace las cosas. El amor yo soy te impulsa a amar ahora. La sabiduría yo soy te inspira a actuar de acuerdo con tus ideas. El poder del yo soy hace milagros, no ayer o mañana, sino ahora. Yo soy Dios es el Dios que obra hoy, en ti y en mí. Sus caminos no son los caminos del yo fui Dios, ni del yo seré Dios, son los caminos del yo soy, nuevos, diferentes, los caminos de hoy, no de ayer o de mañana. Conozco a una querida mujer que adora el yo fui y el yo seré. Ella entretuvo a Strater, el sanador, y estaba firmemente convencida de que él era una reencarnación literal de Jesucristo. Ella creyó en la palabra de Strater. Ella también aceptó sus excusas por no establecer inmediatamente un reino literal aquí en la tierra, como se describe en el libro de Apocalipsis. Le dijo que tenía otro trabajo que hacer en ese momento, que se iba, pero que pronto regresaría y establecería un reino literal. Se lo tragó todo, sin masticar ni un solo bocado. Strater se marchó, y más tarde se encontró un cadáver en las montañas que se decía que era el suyo. Desde la desaparición de Strater hace algunos años, esta señora ha dedicado su tiempo a escribir sobre él y a buscar su regreso. El yo fui y el yo seré absorben toda su atención espiritual. Mientras tanto, vive en un pequeño pueblo minero donde, en la vida que la rodea, no ve a Dios. No hace mucho me escribió para que la ayudara a hablar la palabra de libertad para un hombre que está siendo juzgado por su vida. Dijo que era absolutamente inocente y que existía una terrible conspiración en su contra. El hombre fue condenado a muerte, todavía protestando, no por inocencia sino por defensa propia. Fue un caso de confusión con dos hombres y una mujer, seguido de una pelea de borrachos y la habitual súplica de no fue mi intención. Las simpatías de esta dama estaban todas con el hombre y sus cartas para mí eran lastimosas. Su corazón se retorcía de agonía por él y por su afligida esposa, y se convulsionaba de horror y rabia impotente ante la maldad de los miserables que falsamente juraron quitarle la vida. La forma en que el mal triunfó sobre la justicia fue horrible, dijo, y sabía que cuando Strater regresara se haría justicia y se aniquilaría a los malvados desgraciados, o palabras por el estilo. Verás, ella no tiene ninguna concepción de un Dios yo soy, que gobierna ahora. Ella juzga los actos de los hombres y reza a Strater para que regrese y arregle las cosas. Ella recuerda que el yo era puso en fuga a 10.000, con las 300 jarras y velas de Gideón, simplemente se acercó sigilosamente y los asustó hasta que entraron en pánico. Ella sabe que el yo era endureció el corazón de Faraón para mentir repetidamente a los israelitas. Ella sabe que el diablo tuvo que pedirle permiso a Dios antes de tentar a Job. Ella sabe que Dios dijo, yo hago la paz y yo creo el mal, y que el Señor hizo todas las cosas él mismo, sí, aun a los impíos para el día del mal. Ella sabe que todo lo que el Señor quiso, lo hizo en el cielo y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ella sabe todas estas cosas del grande yo era. Pero que el yo soy obra ahora en los corazones de los hombres, que Dios ahora endurece un corazón al perjurio y otro a la verdad, uno al asesinato y otro a dar su vida para que su amigo pueda vivir. Que Dios ahora obra de estas maneras aparentemente antagónicas y por lo tanto obra la justicia, la sabiduría y el amor perfectos, nunca ha entrado en su mente. Ella no puede imaginar que ningún hombre se encuentre con ninguna forma de muerte hasta que él mismo haya madurado para esa forma particular de muerte.
Ella ha leído el capítulo 18 de Ezequiel, donde Dios explica que cada hombre muere por sus propios pecados, no por los falsos juramentos de otro. Pero el gran yo era dijo eso, y el yo seré lo dice, pero el yo soy está ausente, eso piensa ella. En algún lugar del Antiguo Testamento, en los Salmos, creo, se hace la declaración de que los que mueren son quitados del mal venidero. Opino que esto es literal e invariablemente cierto, que la muerte nunca llega excepto cuando el moribundo necesitaba alivio de cosas peores que la muerte, cosas que estaban justo delante en su camino. El hombre de quien este amigo me escribió merecía su muerte, si no por el acto específico por el que fue juzgado, entonces por otros pensamientos y actos que lo precedieron. El hombre estaba en el camino equivocado, un camino de muchos y crecientes males. La muerte lo sacó del camino en el momento oportuno y le dio un mejor comienzo en algún otro estado de existencia. ¿Debo creer esto o negar el poder, la sabiduría o la omnipresencia de Dios yo soy? ¿Debo aceptar la sabiduría, el poder, el amor y la presencia de Dios en la fe, o mi propio juicio a la vista? Como sé por experiencia que las apariencias engañan, y que mi juicio personal debe basarse forzosamente casi enteramente en las apariencias, prefiero mantener firme mi fe en la presencia, el poder, la sabiduría y el amor de Dios sobre todo. Por lo tanto, niego que este hombre haya sufrido una muerte prematura por la venganza y el perjurio de otros. Creo que murió como resultado de una constitución mental y tendencias que están ocultas para mí, pero no para el yo soy. Creo que fue el espíritu del yo soy moviéndose sobre la faz de las profundidades de su alma y diciendo, hágase la luz, lo que le dio sus experiencias y su forma particular de muerte. Y creo que su alma va marchando hacia una luz mayor, liberada de las cargas de los malos hábitos de mente y cuerpo que se contrajeron en la vieja vida de ignorancia. Oh, sí, es fácil. Capítulo 18. El pensamiento inmortal. El yo soy de cada ser es Dios, el único poder, sabiduría, voluntad, mente, el único actor en toda la acción, el único creador, desintegrador y recreador. El yo soy de vosotros es uno, el único. El yo soy o ego o ser espiritual tuyo es un pensador. Todo pensamiento es hecho por un solo pensador, el pensamiento mortal o el pensamiento inmortal. Tu cuerpo es una organización dentro de ti, el verdadero tú, el yo soy, el pensador, una organización dentro de ti de los pensamientos que tú, el yo soy o Dios, estás pensando. Tu cuerpo es la conclusión presente de todos los pensamientos, buenos, malos o indiferentes, verdaderos o falsos, mortales o inmortales, que has pensado, dejado de pensar o repensado desde el principio de la eternidad, y cada hora está siendo cambiado por los nuevos pensamientos que te llegan. El verdadero tú es el que piensa, registra las conclusiones en el cuerpo, que, fíjate, no eres tú, ni siquiera te contiene, eres un espíritu o mente omnipresente, omnipotente, omnisciente, y tu cuerpo está dentro de ti. En ti, Dios, vive, se mueve y tiene su ser, y por ti, Dios, se mantiene unido. Tienes todo el poder para pensar toda clase de pensamientos, y usas ese poder. Sabes que lo haces, sabes que tienes pensamientos buenos, malos, mortales e inmortales. ¿Por qué cuestionarlo? Piensas todo tipo de pensamientos. Pero eso no te convierte en todo tipo de ser. Tú eres el único ser para quien todo tipo de pensamiento es posible, así como tú eres un ser para quien todo tipo de actos son posibles. En su esencia, el pensamiento y la acción son uno. ¿Eres un ser humano cuando tocas el piano y un animal cuando barres el suelo? ¿Eres un ser humano cuando caminas y un pez cuando vas a nadar? Claro que no. Tú eres el ser único, sea lo que elijas hacer o pensar, eres el ser de Dios. Una vez tienes pensamientos mortales y la siguiente vez piensas pensamientos inmortales, los resultados siempre se registran en tu cuerpo, pero siempre eres el mismo ser divino. Iude siente todo tipo de maneras, pero siempre eres tú, el mismo, el ser de Dios. Tus pensamientos mortales son tus pensamientos de mortalidad, de muerte y de todo lo que conduce a la muerte, de pecado, de enfermedad, de infelicidad, de todo lo que tiende a desanimarte de querer seguir viviendo y pensando.
Tus pensamientos inmortales son tus pensamientos de la vida, de la actividad, del amor, de la alegría, todos esos pensamientos que te hacen querer vivir más. Un pensamiento difiere de otro, pero sigues para siempre el mismo único Dios ser. Toda tu mistificación proviene de confundirte a ti mismo con tus pensamientos, de pensar en tu cuerpo construido por el pensamiento como tú, lo cual no es. En su análisis más profundo, tu cuerpo y todos tus pensamientos son pensamientos puramente mortales, y solo tu verdadero yo, el pensador, es inmortal. Ser inmortal es no estar sujeto a ningún cambio, lo cual es cierto solo para el principio de la vida. Ser mortal es estar sujeto al cambio y a la muerte, lo cual es cierto para todos los pensamientos, incluso para los pensamientos sobre la vida, el amor y la alegría. Todos los pensamientos son fugaces y, por lo tanto, mortal se aplica a ellos. El mal desaparece ante el buen pensamiento y el bien se transforma en mejor. El cuerpo está eternamente cambiando, recibiendo eternamente del cero espíritu el pensamiento superior y deshaciéndose eternamente del pensamiento inferior. El cuerpo es mortal y nunca será otra cosa. Nunca dejará de cambiar, nunca dejará de recibir nuevos pensamientos y de desprenderse de los pensamientos de los números atrasados, nunca dejará de morir diariamente. Si pudiera cesar por una hora esta muerte diaria, cada hora, este pensamiento desfasado que está desfasado, moriría por completo. El individuo que se aferra al pensamiento muerto es la causa de toda la vejez y de la muerte somática. El cuerpo, en lugar de deshacerse de su pensamiento muerto y moribundo a través de su sistema eliminativo, permite que continúe acumulándose en el cuerpo hasta que la muerte de todo el cuerpo sea un alivio. Y el yo divino pasa a las nuevas generaciones. Toda la energía corporal es la energía del pensamiento vivo. La muerte llega al cuerpo cuando predomina el pensamiento muerto. A menos que os hagáis como un niño pequeño, cuya muerte diaria es perfecta, continuaréis envejeciendo y muriendo de muerte somática. Un niño no se aferra a nada. Cada cosa nueva lo hechiza completamente de lo viejo, y sus intensas actividades mentales y físicas mantienen lo viejo moviéndose hacia afuera y fuera para hacer espacio para más de lo nuevo. ¿Puedes dar alguna razón bajo el sol por la que los seres humanos no deban continuar viviendo la vida de niño y escapar de la muerte del cuerpo como un todo? No hay razón de ser encontrada en la ciencia, la lógica o la naturaleza, la única razón radica en nuestra vida artificial. Llenamos la mente con conocimiento no utilizado, llenamos el cuerpo con el doble o 10 veces la comida que necesitamos, toda la comida también es pensada. Nos gloriamos de poseer más cosas de las que posiblemente podamos necesitar o usar, pasamos nuestro tiempo ahorcajada sobre nuestras posesiones para evitar que otros las usen. Es de extrañar que lleguemos a estar literalmente cargados hasta que nuestros cuerpos sean demasiado engorrosos para cualquier vida más extenuante que la de la tumba. La vida para nosotros es demasiado real, demasiado seria, queremos demasiado, y mientras persistamos en vivir a este ritmo de muerte, la tumba será nuestra meta. Dije que, en última instancia, todo pensamiento es pensamiento mortal. Esto es cierto para el pensamiento formado, o los pensamientos. La sustancia del pensamiento es eterna, la sustancia del pensamiento es materia, sin principio ni fin, y la materia, en su estado original, es mente o espíritu, el pensador único y su material mental, uno e indivisible. La sustancia del pensamiento es inmortal, inmutable, pero todas las formas de esta sustancia mental son mortales, siempre cambiantes. Pensemos en el océano, el agua es siempre la misma, pero las olas, las formas asumidas por el agua, cambian eternamente, lo mismo ocurre con la sustancia del pensamiento y las formas del pensamiento. El cuerpo, siendo una organización de formas de pensamientos mortales, debe morir diariamente, pero esa sustancia mental de la que están hechas todas sus formas es la mente inmortal, es el yo divino. Tu cuerpo es simplemente una serie u organización creciente de remolinos fugaces en tu ser divino inmortal. ¿Demasiado maravilloso para comprenderlo? Bueno, no importa, mejor no lo agarres con demasiada fuerza de todos modos, podría ser solo otro peso en tu mente. Deja que el pensamiento vaya y venga en tu conciencia,
como las olas van y vienen en el océano, poco a poco te darás cuenta de que es verdad, de que tú y el Padre, cuerpo y alma, todos son uno y eternos. Capítulo 19. Dios en persona. Dios, la mente universal, no es una persona, Él es todas las personas. El universo es un estupendo todo, cuyo cuerpo es la naturaleza, y Dios el alma. Esto significa que la naturaleza, que incluye al hombre, es el cuerpo de Dios, y el cuerpo de Dios es para Él lo que tu cuerpo es para ti, una declaración de creencias que cambia eternamente a medida que la experiencia te enseña más. El único cuerpo que Dios tiene es tu cuerpo y el mío, los únicos cerebros que tiene son los tuyos y los míos, la única experiencia que tiene es la tuya y la mía, el único juicio que tiene es el tuyo y el mío. La única manera que Dios tiene de probar algo es a través de tu experiencia y la mía. Has oído decir que no puedes enseñar a un hombre nada que no sepa ya, que educar a un hombre es sacar a la conciencia lo que ya está dentro de él. Por su propia experiencia y por la enseñanza de otros, se vuelve consciente de la sabiduría que estuvo todo el tiempo dentro de él. Todo conocimiento está latente en Dios, el todo, al igual que en ti, y Dios se hace consciente de lo que sabe por los mismos procesos por los que tú te vuelves consciente. Tu verdadero ser es Dios. Obsérvate a ti mismo y verás cómo Dios hace las cosas. Dios es sabiduría. Pero la sabiduría y el conocimiento no son idénticos. El conocimiento es la sabiduría probada, por la única prueba, la experiencia. Toda la sabiduría está latente en el alma de Dios, que es tu alma y la mía. La sabiduría de Dios se expresa en su cuerpo, o declaración de creencias, que es tu cuerpo y el mío. Dios lo sabe todo, pero Él sabe que solo sabe lo que ha probado a través de ti y de mí, y de toda la humanidad, de los animales y de los vegetales. Algunos lo llaman evolución, otros lo llaman Dios. Si Dios supiera más, no sufriría a través de nosotros. Esto equivale a decir que si tú y yo supiéramos más, no sufriríamos. No hay tú y yo, solo existe Dios. La evolución es simplemente Dios tomando conciencia de sí mismo y de su sabiduría. Tu cuerpo es una parte del cuerpo de Dios, tu alma es Dios, la vida única de toda la creación. ¿Queréis hacer sufrir a su pueblo? Claro que no. ¿Quieres hacerte sufrir? Por supuesto que no. Tú eres Dios y no haces sufrir intencionalmente a nadie a menos que pienses que tienes que hacerlo. El resto del sufrimiento aún no lo has aprendido a evitar. En otras palabras, Dios aún no ha aprendido a evitarlo. Pero la evolución sigue evolucionando y los suspiros y la tristeza ya están huyendo antes de que el amanecer de la sabiduría vuelva en sí. Dios está aprendiendo a disfrutar de sí mismo en la carne, en tu carne y en la mía. ¿Qué es la carne? Es la mente. Dios está aprendiendo a disfrutar de sí mismo en su propia mente, que es tu carne y la mía. Él sigue pensando a través de ti y de mí hasta que sus declaraciones de creencia, su cuerpo de carne, traen solo gozo a toda la creación y a la no creación. ¿Por qué hizo los 10 mandamientos? ¿Por qué te pones leyes a ti mismo? Porque vislumbras cosas más elevadas de las que has experimentado hasta ahora y estableces leyes que pretendes cumplir. Pero no siempre se cumple con esas leyes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su cuerpo es una organización de células inteligentes, cada una de las cuales tiene una voluntad propia. Vislumbras la verdad de que el amor es la cosa más grande del mundo, estableces un mandamiento, no te impacientarás ni te enojarás. Antes de que haya pasado un día, te sorprendes a ti mismo rompiendo tu mandamiento, lo olvidaste. En otras palabras, las células más inteligentes de tu cuerpo reconocieron una hermosa verdad y promulgaron un nuevo mandamiento para que todas las células vivan. Pero como las células menos inteligentes todavía no estaban convencidas de esa hermosa verdad y eran una gran mayoría, hiciste su voluntad, te enojaste. Ahora bien, Dios reconoció por medio de Moisés las verdades más hermosas y estableció leyes para gobernar a aquellos que aún no eran lo suficientemente inteligentes como para reconocer las verdades por sí mismos. Durante miles de años, Dios trató de hacer que todas las personas vieran estas verdades a través de estas leyes.
Así evolucionó un poco su pueblo. El Dios en Jesús vislumbró una verdad aún más elevada y estableció otra ley, que os améis los unos a los otros. Y sin embargo, después de 2,000 años de esa ley, no todo el pueblo la ve y muy pocos de ellos la obedecen. Un Moisés o un Jesús reconocen una verdad mucho más grande de lo que puede ser percibida por la gente común, que se necesitan miles de años de reiteración de esa verdad para hacer que incluso la mayoría de la gente común la vea. Se necesitan siglos de evolución para convertir realmente al mundo a un ideal concebido por un Jesús. Te lleva años de reiteración de tu ideal y de esfuerzo constante para estar a la altura de él antes de que realmente puedas convertir tu cuerpo a ese ideal. En otras palabras, Dios vislumbra en Moisés o Jesús un hermoso ideal de sí mismo, pero le toma miles y miles de años llevar a cabo ese ideal, evolucionar a todas las personas a la etapa de la sabiduría y la bondad amorosa. Es el esfuerzo de Dios por llevar a cabo sus ideales lo que causa todo sufrimiento. Esto significa que es tu esfuerzo por desarrollar tus ideales lo que causa todo tu sufrimiento. Un ideal impulsa el cambio, el orden establecido, en su todo o en parte, se resiente y se resiste al cambio, de ahí el dolor. El espíritu está dispuesto, pero la carne está establecida y se niega a cambiar. Esto era lo que Jesús tenía en mente cuando dijo, «No resistáis al mal». El orden establecido, la carne, se resiste al cambio porque es demasiado miope para ver que el cambio es bueno. Debido a que aún no estamos convencidos de que todo es bueno y que todo cambio tiende a un bien mayor, luchamos contra el cambio, más o menos de todo corazón. Tenemos dentro de nosotros los mismos altos ideales, los mismos retrocesos y guerras, revoluciones y evoluciones, las mismas alegrías y tristezas que tuvieron los hijos de Israel, que el universo en general ha tenido y está teniendo. Toda la historia es la historia de tus propios pensamientos. El hombre es un pequeño cosmos infinito. Así como en la historia la ignorancia ha luchado contra el ideal y, sin embargo, en la plenitud de los tiempos el ideal se ha salido con la suya. Así que en ti la ignorancia lucha contra el ideal y puede parecer que por un tiempo gana, pero finalmente el ideal se sale con la suya. Un hombre en su ignorancia puede ceder a la tentación, pero los resultados le quitarán la tentación misma. Cuando los dedos de un niño están bien chamuscados, pierde todo deseo de jugar con el fuego. No existe tal cosa como arruinar nuestras vidas para siempre. Cada alma tiene toda la eternidad para aprender a vivir. Cada alma es Dios, omnipresente, omnisciente u omnipotente en potencia. Y toda la eternidad es su término escolar, todo el espacio su terreno escolar. La muerte es simplemente una ceremonia de promoción, peculiar de las clases de jardín de infantes. Una vida arruinada no es más que... Capítulo 20. Cómo llegar al cielo. El yo subjetivo o emocional es el mejor de los sirvientes, pero el peor de los amos. Todo el mal del mundo resulta de la transposición de la autoridad de lo objetivo a lo subjetivo, de dejar que la emoción se escape con la conciencia y la razón. Todas las reacciones desagradables se deben al derroche de energía que resulta de esta transposición de autoridad. El yo emocional o subjetivo es el depósito del poder personal, el yo objetivo es el director de ese poder. Los resultados felices provienen del uso inteligente del poder. Dar rienda suelta al yo emocional es como encender la energía de un automóvil y luego recostarse y reír o llorar mientras el automóvil corre a su ritmo y mata o mutila todo lo que se interpone en su camino. La risa fuerte e histérica delata que la emoción se está escapando con el poder de dirección y que el poder personal está menguando por debajo del punto de seguridad. Y el derroche de poder, el dar rienda suelta a más emociones de las que la ocasión realmente requiere, está destinado a producir sus efectos secundarios de depresión. La depresión de este tipo se debe al agotamiento de la energía emocional y desaparece a medida que el sistema se recupera, a medida que se almacena más energía. Casi todos los blues son causados por tal reacción. La energía se desperdicia en agitación mental o física debido a la ira o a la inquietud, o a la justa indignación, o al exceso de simpatía, o al pasar un buen rato, y entonces nos preguntamos por qué estamos tan tristes.
Nos vamos y tenemos un buen llanto, que nos relaja, nos quedamos dormidos después de él y nos despertamos sin tristeza y nos preguntamos por qué. Se ha generado más energía, eso es todo. El secreto del verdadero goce, del tipo del que no hay ninguna reacción desagradable, reside en el perfecto control de la naturaleza emocional, en conservar de tal manera tu poder emocional que nunca se agote más allá de un cierto punto definido de equilibrio, el punto en el que hay abundancia en reserva bien controlada. Cuando uno comienza a encontrar y mantener este estado de aplomo, siente que nunca podrá pasar un buen rato de nuevo, que debe reprimir toda la diversión y ser sombrío y constante. Pero esta es una idea equivocada, que desaparecerá a medida que gane el control. Hay alturas, profundidades y amplitudes de diversión y alegría que nunca pueden ser tocadas excepto por la persona equilibrada y controlada. Se necesita energía emocional para disfrutar, y cuanto mayor sea la reserva de energía, más profundo será el disfrute y menos se desperdiciará en movimientos y ruidos bulliciosos. Uno no suprime su disfrute de un incidente, suprime las expresiones innecesarias de su goce, y cada movimiento inhibido de este tipo lo deja con mucha más energía a mano con la que disfrutar. A medida que deja de derrochar su poder emocional en carcajadas y movimientos innecesarios, profundiza su poder de disfrute. Las risas están a flor de piel, el verdadero disfrute está en las profundidades del ser. Es la pendiente superficial que uno debe suprimir, el desperdicio de poder, para que pueda llegar a ser consciente de las verdaderas profundidades del disfrute. La impulsividad y el nerviosismo se deben al agotamiento de la energía emocional, y son causados invariablemente por dejar que el autogobierno subjetivo y emocional se autocontrole. Se desperdicia tanta energía en un emocionalismo innecesario que no queda suficiente para disfrutar, no hay profundidades. Llega a haber un desperdicio habitual de emoción sobre las cosas más triviales, y no hay reserva para las cosas más grandes que ocasionalmente vienen. Todo debido a la expresión excesiva de la emoción. Las personas que no han aprendido a controlar sus expresiones de emoción nunca han probado el disfrute pleno. La única cura para el nerviosismo, la impulsividad, el emotivismo bullicioso de todo tipo es estar quieto, corta todos los residuos innecesarios y deja que los depósitos se llenen. Hay dos clases de disposiciones vivas. Uno es el resultado de un derroche histérico de energía sin tener en cuenta el hecho de que las reservas de poder personal están peligrosamente cerca del punto de agotamiento total. Este tipo de vivacidad a menudo termina en lágrimas, casi siempre en depresión. El otro tipo de disposición viva es la expresión superficial de los embalses llenos. Una es como el goteo de agua de un recipiente poco profundo, agitando el recipiente. El otro es como la ondulación de un lago claro, las profundidades son claras, quietas y felices, mientras que la superficie responde brillantemente y sin desperdicio a las brisas pasajeras de la diversión. El cuenco de agua se agota con sus expresiones de diversión, el lago claro disfruta de sus ondas de risa sin desperdiciarse. Cuanto más grande es el lago, más grandes son las olas. La misma brisa que hace que un estanque se ondula hará que el lago Michigan se agite con júbilo de tapa blanca. Cuanto mayor sea la longitud, anchura y profundidad, mayores serán las olas. Cuanto mayor sea la reserva personal de poder emocional, mayor es la risa de la que es capaz. La risa ruidosa a veces traiciona la mente vacía y las reservas, a veces traiciona a los anchos, profundos y completos, y por su timbre el oyente puede decir cuál. ¿Quién no se ha estremecido en respuesta a la sonora carcajada musical, plena y contagiosa? ¿Y se estremeció ante la risa aguda e histérica? La risa musical, fuerte o suave, invariablemente indica reservas bien almacenadas de poder emocional y verdadero disfrute. La risa estridente y poco musical, la risa nerviosa, fuerte o suave, invariablemente significa agotamiento nervioso o emocional, reservas superficiales y disfrute superficial o ninguno. Las voces habladas musicales y no musicales son otras indicaciones de estos estados de poder personal. Las gesticulaciones suaves, gráciles e inteligentes son otros indicios de que los depósitos están llenos, movimientos bruscos e innecesarios que indican agotamiento.
La reducción de las risas y los movimientos derrochadores es una de las cosas más importantes de la vida. La emoción es la fuerza del alma, la que logra todas las grandes cosas de la vida, así como todas las cosas pequeñas. Capítulo 21. Una mirada a la herencia. Ningún evolucionista puede pasar por alto la herencia, ni subestimarla. Cree que cada generación viene sobre los hombros de sus predecesores y aprecia plenamente el valor de los buenos predecesores. El orgullo de ascendencia del mundo no es tan tonto como podría parecer. Cuanta más inteligencia y cultura tuvieran mis antepasados, mayores serían mis posibilidades. No hay rupturas en la ley del crecimiento, la evolución o la herencia, aunque el observador casual a menudo se imagina que las hay. Cada ser humano viene al mundo como una cúspide de las cosas realizadas por sus antepasados y es un encerrador de las cosas que han de ser realizadas por él mismo y sus descendientes. Pero, ¿quiénes son mis antepasados? Déjame decirte que Ralph Waldo Emerson y Jesús de Nazaret son más directamente mis antepasados que muchos de los que el mundo llama mis bisabuelos. Hay un parentesco espiritual y mental a través del cual heredamos. Hay relaciones espirituales y mentales a las que todos debemos mucho más de nuestra bondad y grandeza que las que se pueden atribuir a las de lazos de sangre. Solo en raras ocasiones existen estas relaciones espirituales y mentales dentro de la línea de parentesco de sangre. El mundo hace bien en estar orgulloso de sus antepasados, pero le va mejor cuando aprecia su ascendencia espiritual. ¿Crees que la pobre niña debe una herencia mayor a la mujer que la engendró y la abandonó, que a los padres adoptivos que la criaron con amor y sabiduría? Nuestros parientes consanguíneos no son los únicos parientes de los que heredamos, tampoco cuando nacemos dejamos de heredar. Hay un padre de todos nosotros, y la afirmación tan repetida de que todos somos hermanos y hermanas no es fantasiosa. La paternidad de Dios y la fraternidad de los hombres es un hecho, y el hombre que piensa que está limitado por la ignorancia de sus parientes consanguíneos es el mismo un ignorante. Si sus parientes consanguíneos no son de su agrado, que saque una nueva herencia de los más grandes y mejores del mundo. Ellos también son sus antepasados. Y fíjense en esto, no solo el hijo hereda de sus padres de sangre o lazos espirituales, sino que muchos padres heredan del hijo lo que el hijo ha obtenido de otras fuentes que no sean las de la relación de sangre. La herencia por lazos de sangre no es una corriente cuya salida no puede elevarse más allá de su fuente. Más bien, es una especie de ariete hidráulico a través del cual la vida puede ser persuadida a casi cualquier altura de cultura y refinamiento. He oído decir que la cultura es el alma del conocimiento, la esencia de la vida recta heredada de nuestros antepasados. ¿De dónde lo sacaron? Te diré dónde, lo consiguieron por persistencia en el mismo tipo de prácticas que se denuncian, arrebatando, por la fuerza, el conocimiento, la riqueza y el dominio de otros, por generaciones de reclusión monástica, gran parte de ella impuesta por otros a quienes les tocó arrebatar por la fuerza, por generaciones de rígido autocontrol, por horas, días y años de oración, que no es más que una fase de entrar en el silencio, y, sí, e incluso respirando como un yoga sucio y loco, aunque gran parte de la respiración fue forzada por esfuerzos extenuantes para alejarse de las hordas furiosas cuyas riquezas o hijas estaban robando. El espíritu de la evolución que está dirigiendo este universo es muy astuto en los dispositivos para inducir la autocultura. La respiración plena, el silencio, las afirmaciones, etc., no son nuevos métodos de autocultivo. Son tan antiguos y su práctica tan universal como la vida misma. Pero hasta ahora su práctica ha sido en su mayor parte obligatoria. Había que perseguir a la humanidad, matarla de hambre, perseguirla para que respirara, hacer ejercicio, orar, había que obligarla a desarrollar el cuerpo, el alma y el ingenio usándolos. La generación actual hereda la sabiduría adquirida a través de sus esfuerzos. No es la menor parte de su herencia su ingenio desarrollado hasta el punto de ver que para el autodesarrollo, 10 minutos de respiración profunda voluntaria son preferibles a una persecución de todo el día para salvar el cuello, que media hora de silencio inteligente vale más que las 3 y 4 horas de lucha con el Señor como las que nuestro bisabuelo John Wesley y muchos de sus herederos practicaban regularmente.
Aquí radica la gran diferencia entre nuestros antepasados y nosotros. Estaban obligados por condiciones a la autocultura, mientras que nosotros, sus herederos, estamos haciendo un uso inteligente de ella. A través de la evolución estamos aprendiendo a conservar la energía. Nuestros antepasados pasaban todo el tiempo, forzosamente, en ejercicios físicos y respiraciones semi-inconscientes. Dedicamos unos minutos al día al ejercicio inteligente y a la respiración, y conservamos nuestras fuerzas para usos mentales y espirituales. Y sin ellos, nuestros antepasados, careceríamos de la inteligencia para hacer esto. La humanidad es solidaria, en la plaza, y sin la obra de sus antepasados nadie será perfeccionado. Pero es por la obra de sus antepasados que el hombre se encuentra en la cima de hoy. Lo que ellos aprendieron a hacer por esfuerzo y principalmente por compulsión, nosotros lo hacemos por instinto. Es por el trabajo del hombre hoy en este pináculo, que sus bisnietos serán engendrados en pináculos aún más altos, con un conocimiento instintivo aún más elevado. Toma a la persona más culta que conozcas, rastrea su ascendencia y dime dónde comenzó su cultura. No puedes hacerlo. Regresa a Guillermo el Conquistador si quieres, hasta aquí se puede decir que sus antepasados eran cultos, pero aún así su cultura, desde hace mucho tiempo, es una escala descendente de grosería en comparación con lo que nosotros, los folclores del siglo XX, llamamos cultura. Y debemos remontarnos a Guillermo para conocer el comienzo de su cultura. Guillermo el Conquistador era el hijo ilegítimo de Roberto el Diablo. ¿La cultura comenzó con Robert? Y la madre de Guillermo era hija de un molinero. ¿Es la madre de toda cultura? Roberto el Diablo fue el tercer conde de Normandía, lo que significa que su abuelo era un simple y corriente que probablemente asesinó a alguien particularmente desagradable para el rey y fue recompensado con un condado. Legó el alma del conocimiento, la esencia de la vida recta, a Guillermo el Conquistador y a su exclusiva progenie. Si es así, ¿de dónde lo sacó? Su propio abuelo y los antepasados de la hija del pobre molinero vagaban por los mismos bosques, peleaban las mismas batallas, cazaban las mismas bestias y hombres, y roían los mismos huesos. ¿De dónde sacaron los antepasados de Roberto el Diablo el alma del conocimiento? ¿Y qué hacían los antepasados del molinero mientras los abuelos de Robert arrinconaban la esencia de la vida recta? Porque le garantizo que la hija del molinero madre de William era menos extraña para el alma del conocimiento, la esencia de la vida recta que ese diablo de Robert. Sí, hay mucha gente que es educada pero no culta. Pero su progenie se jactará de su cultura. Porque lo que en una generación es mera educación, o reclusión monástica, o rígido autocontrol, o entrar en el silencio, o respirar como un sucio y loco yoga, es transmutado por el tiempo y la cerebración inconsciente en pura cultura. Y si alguno de nosotros carece de cultura, puede estar seguro de ello, nuestros antepasados, por sangre y espíritu, se cuentan entre los que no lograron arrebatar por la fuerza las mismas cosas denunciadas como incultas. Toda vida es educación, y el tiempo transmuta la educación en cultura, el alma del conocimiento, la esencia del vivir rectamente. No es un esfuerzo humano, sino que es necesario para el desarrollo del alma del conocimiento. Ni una respiración de yoga, ni una hora de silencio, ni un momento de rígido autocontrol, ni un día de duro trabajo, ni un sonido, ni un movimiento, ni un grito de alegría, ni de tristeza, ni de rabia, ni de desesperación, ni uno solo que no haya ayudado a liberar el alma del conocimiento. No se podría haber prescindido de ninguno sin dejar a la cultura menos culta de lo que es. La diferencia entre la educación y la cultura es la diferencia entre el ejercicio diario en el piano y la expresión musical acabada de un Paderewski. La educación es lo primero y sin ella no puede haber cultura. La educación es el trabajo de hoy, mientras que la cultura es el alma de los ayeres bien aprovechados. ¿Por qué exaltar los ayeres bien usados para menospreciar las oportunidades de hoy? La herencia es la riqueza que nos dejan las relaciones optimistas y espirituales que nos han dejado antes. Es el capital que nos deja, para ser aumentado precisamente por la lucha por la fuerza que algunas personas condenan. ¿Quién es más valioso para la raza humana, el que exhibe su herencia tal como la recibió,
o el que añade a ella sus propios esfuerzos de autocultivo. No te quedes atascado en la tradición y te inclines eternamente ante la herencia. Sé un individuo y mejora la herencia. Si tu herencia era pobre, mejórala; si era bueno, que fuera mejor. La cultura del mundo no ha hecho más que empezar, ocúpate de ayudarlo. Eso es lo importante. Hazlo ya. Capítulo 22. Críticos y criticados. No quiero que me critiquen. Pero tú quieres aprender, ¿no? Seguramente no estás satisfecho de saberlo todo. Oh, por supuesto que quiero aprender, pero quiero aprender por mí mismo. Prefiero equivocarme a que me critiquen. Odio que me digan cómo hacer las cosas. Quiero averiguarlo por mí mismo. Salomón el sabio razona que no es así. Salomón oró por sabiduría sobre todas las cosas, y al recibir sabiduría recibió todo lo demás. El hombre que piensa que preferiría estar equivocado antes que ser criticado es, por el momento, un cobarde moral y no un Salomón. Valora sus sentimientos del momento por encima de la sabiduría. No quiere sabiduría y conocimiento sobre todas las cosas, quiere la sabiduría y el conocimiento que pueda obtener sin sacrificar su sentimiento de autocomplacencia. Es complaciente mientras su amigo le dice, eres un buen tipo, un tipo muy admirable. Se siente bien mientras piense que su amigo lo considera sabio, se expande y sonríe, y trabaja a su manera. En sus momentos de confianza le dirá a su amigo que la sabiduría y el conocimiento son las cosas más grandes del universo, que crecemos solo por la adquisición de sabiduría y conocimiento, que el crecimiento es vida, y la vida es amor o Dios. Él se entusiasmará un poco y te dirá que la sabiduría es Dios, el único deseable, y que al crecer en sabiduría el hombre se hace consciente de su divinidad. Justo en este momento, su amigo, que es un tipo práctico y prosaico, lo interrumpe. Mira, Smith, dice, no estás dirigiendo esta rama de tu negocio del todo bien. Deberías ver cómo Thompson hace ese tipo de cosas. No va más allá. Smith se congela al instante, y las confidencias de Jones captan las vibraciones. Smith es tan sensible, ya sabes, preferiría no saber nada acerca de mejores métodos que soportar el impacto de una crítica. Jones habla un poco sobre el clima y se va. Smith sigue pensando que desea la sabiduría por encima de todas las cosas. No lo hace. Desea, por encima de todas las cosas, que se le suavice el bache de la aprobación. No se conoce a sí mismo. Y no aprenderá por sí mismo, porque rechaza toda verdad que no le haga sentirse bien. Se cierra a sí mismo a las mil avenidas por las que la sabiduría trata de llegar a él. Se dice que nuestros enemigos son nuestros mejores amigos. Emerson nos invita a escucharlos y aprender de ellos. Burns exclama, oh, un poco de poder que el regalo nos da en vernos como nos ven los demás. Oh, varita del dinero, un error garrafal líbranos y una idea estúpida. Nuestros críticos están respondiendo a la atracción del amor para liberarnos de errores y nociones tontas. ¿Por qué no? ¿Por qué resentirse de una crítica? Todos somos miembros de un estupendo todo. ¿Por qué resentirse y rechazar la sugerencia de otro? Es nuestra propia sugerencia, atraída por nuestro propio amor afirmado por la sabiduría y el conocimiento. No nos entendemos a nosotros mismos, no confiamos en nuestro entorno. Decimos que queremos sabiduría por encima de todas las cosas, queremos entender. En lo más profundo de nuestro corazón amamos la sabiduría sobre todas las cosas, por lo tanto, lo atraemos a través de todas las vías. Es el amor de nuestra alma por la sabiduría y el conocimiento lo que atrae hacia nosotros las críticas de amigos y enemigos. Si realmente creyéramos que atraemos lo que recibimos, que lo nuestro viene a nosotros, que todas las cosas cooperan para satisfacer los deseos de nuestra alma, si realmente creyéramos todo esto, responderíamos a la crítica con un espíritu amistoso, con los sentidos alerta para encontrar el núcleo de sabiduría que nos está trayendo. Resentir una crítica es volver a enviar, despedir, un poco de conocimiento por el que tu alma ha estado orando. Todo porque tu golpe de aprobación tiene un apetito anormal por las profecías de cosas suaves.
pero volver a enviar una crítica no es deshacerse de ella. Vuelve a ti una y otra vez, y tal vez cada vez de una forma un poco más grosera. Si le hablas en voz baja a un amigo y él no te escucha, lo repites en un tono más alto, si es muy sordo, grita, y tal vez le toques el hombro para llamar su atención. Toda la creación está viva y sigue las mismas tácticas. Cuando te molestas, vuelves a enviar una crítica, la creación te la devuelve un poco más enfáticamente. Si todavía te molesta, la creación pone aún más fuerza en los envíos repetidos. Ella sigue así, en respuesta a tu propio deseo semiconsciente de sabiduría y conocimiento, hasta que por las buenas o por las malas tomas el núcleo del conocimiento contenido en esa crítica. Entonces la creación sonríe y te deja en paz, en esa línea. La forma de evitar las patadas de la creación es aceptar sus insinuaciones a medida que te llegan en forma de críticas o sugerencias amistosas. No todas las críticas son verdaderas en su totalidad, pero cada una contiene en alguna parte una sugerencia de la que puedes beneficiarte, de la que puedes crecer en sabiduría y conocimiento. No dejes que ese pequeño golpe de aprobación te haga volver a enviar ese conocimiento y bajar las patadas de la creación para llevarlo a casa. Pero no te hagas la idea de que esa pequeña protuberancia redonda de aprobación es mala. No lo es. Es un miembro bueno y útil de su familia y merece ser bien alimentado, cuidado y respetado. Pero aliméntalo también con tus propias buenas opiniones, que no se enfurruñará ni pataleará si no recibe caramelos ilimitados de los demás. Aléjate en lo alto en tu propia opinión. Conócete a ti mismo como un Dios, único, indispensable para la creación. Tienes poderes, sabiduría y conocimiento que nadie más posee en el mundo. Nadie que haya vivido o que haya vivido o que haya vivido es mejor o más Dios que tú. Tampoco hay nadie menos bueno ni menos Dios que tú. Somos diferentes, eso es todo. Cada hombre tiene sus bondades individuales y su punto de vista peculiar, no mejor que el tuyo, pero diferente. Se necesita cada hombre en el mundo para ver todos los lados de cualquier cosa o de cualquier persona. Todo individuo que sea sabio quiere ver todos los lados de las cosas. La única posibilidad que tiene de hacer esto es mirar las cosas desde el punto de vista de otras personas, así como desde el suyo propio, ponerse en el lugar de los demás, ver cómo ven los demás, vibrar con el otro, que ve otro lado de la misma cosa. Escucha a tu crítico. Mírate a ti mismo como él te ve. Él es tu mejor amigo, atraído en respuesta al clamor de tu alma por más sabiduría y conocimiento. Sé amigo de él. Calla el clamor de la aprobación con tus propias afirmaciones elevadas de tu bondad y valor, silencia el clamor y escucha. Capítulo 23. La nobleza. Siempre entramos en contacto con las personas con las que vivimos y pensamos en ellas. Si no estás satisfecho con el ambiente actual, puedes cambiarlo haciendo lo mejor que puedas y mientras tanto preparándote mental, física y de comportamiento para la clase de personas que deseas. Prepárate para ellos. Y ver que no malgastas energía en la impaciencia por tener que esperar mucho tiempo. Se necesita cultura mental y física y un comportamiento amable para prepararte para el tipo de amigos que deseas. No hay lugar en la vida que no ofrezca muchas ventajas para el cultivo de todas estas cosas, pero especialmente para el cultivo de una conducta llena de gracia. Puedes estar seguro de que si puedes ser amable y amable con la gente común, que puede irritarte las plumas de la manera equivocada, estarás en casa si aparece una duquesa. Las duquesas, ya sabes, pertenecen a la clase de personas que estudian y practican toda la vida ser encantadoras y amables. Ahora estoy hablando de duquesas reales, no del tipo que se enriquece rápidamente y se casa con un título sin tener las calificaciones reales de la nobleza. Alguien ha dicho que el mundo está dividido en dos clases, los civiles y los inciviles. El sello distintivo de la verdadera nobleza es el hábito de ser cortés con los inciviles. No hay mejor lugar para adquirir este gentil arte que vivir entre los incívicos. El joven que se encuentra entre los incívicos y que cultiva la arrogancia y el desprecio por sus compañeros, que desprecia a aquellos con quienes se ve obligado a asociarse, que trata de ser superior e impresionar a los demás con su superioridad,
Tal persona se está fijando para siempre en la clase de los incívicos, donde las duquesas no crecen. Eres lo que eres. El tiempo dedicado a tratar de impresionar a la gente es peor que desperdiciado. Sé amable y honra no solo a tu padre y a tu madre, sino también a tu vecino de al lado y a la sirvienta de la cocina de tu vecino de al lado, si quieres desarrollar las cualidades que te adapten a la clase de asociados que deseas, miembros de la verdadera nobleza. Cultiva tu cerebro, querido, cultiva tu cuerpo, cultiva tu alma, todo lo mejor que puedas. Pero por encima de todo, y en todo y a través de todo, cultiva el comportamiento mental y físico de los verdaderamente nobles. Pertenezcan siempre a la clase civil y practiquen eternamente la civilidad tanto en lo incivil como en lo civil. Cuando un enemigo peleón siguió a Pericles a su casa una noche oscura, con la intención de herirlo, Pericles envió a su propio sirviente con una linterna para iluminar al hombre de nuevo a casa. Pericles no descendió de su propia clase para pagar a su enemigo incivil con su propia moneda. Ve y cultiva a Pericles y a tu propio yo superior. Entonces todos los asociados deseables te buscarán, en lugar de que tú tengas que buscarlos a ellos. Mayor mérito tiene el que ve la verdadera nobleza en el vestido y en los modales de la criada, que el que la reconoce con voz de seda y terciopelo. Todos somos miembros de la nobleza, todos descendemos a través de Adán y Eva, que nunca vieron seda ni hicieron selams. Todos son hijos e hijas del Altísimo. No te dejes engañar por el desprecio y la incivilidad con nuestros disfraces de mascarada, y no valores algunos de nuestros vestidos por encima de nosotros mismos o de ti mismo. Envío. Cuando se pinte el último cuadro de la tierra, y los tubos se retuercen y se secan, cuando los colores más antiguos se hayan desvanecido, y el crítico más joven ha muerto, descansaremos, y, a fe que lo necesitaremos. Acuéstate durante un eón o dos, hasta el maestro de todos los buenos obreros nos pondrá a trabajar de nuevo. Y los que eran buenos serán felices. Se sentarán en una silla de oro. Salpicarán en un lienzo de 10 leguas con pinceles de pelo de cometa. Encontrarán verdaderos santos de los que beber, Magdalena, Pedro y Pablo, trabajarán durante una vejada de una sola vez y nunca te canses en absoluto. Y solo el maestro nos alabará, y solo el maestro culpará, y nadie trabajará por dinero, y nadie trabajará por la fama, pero cada uno por el gozo del trabajo, y cada uno en su estrella separada. Dibujará la cosa tal como la ve, por el Dios de las cosas tal como son. Rudyard Kipling.